la tierra ya. RNB, la radio de la información, presenta Aló, presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló, presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló, presidente, el programa de todos los domingos con señal libre, vía satélite Intersat 806, para todas las emisoras del país. Buenos días, Venezuela. Estamos aquí en Aló, presidente, el programa radial más escuchado de todo el país. Es nuestro programa número 34 y, como lo prometido es deuda, estamos transmitiendo desde Lorza, Estado Apure, y hoy es la Feria del Lorza 2000. El presidente Hugo Chávez Frías fue comandante, creo, ¿no? Aquí mismo en el Lorza durante 2 años. Presidente de la feria dos veces. 2 veces, sí, presidente de la feria. Y bueno, hoy tenemos en este espacio pionero de la radiodifusión, que además de analizar ampliamente todos los temas de interés nacional, permite la interacción directa con la gente con la que hay que hablar, que es el pueblo de Venezuela. Tenemos al gobernador del estado Apure, Jesús Aguilarte Gámez, como nuestro anfitrión. Está también el ministro de la Secretaría, Francisco Rangel Gómez. Buenos días, presidente. Buenos días, muy buenos días. Hoy, lo decíamos el domingo pasado, allá en Caracas, Torzano. Buenos días a todo el pueblo apureño, a todo el pueblo venezolano, desde esta ciudad capital del municipio Rómulo Gallegos, que se extiende desde aquí, desde las riberas del Arauca. Estamos a las riberas del Arauca. Vean su mapa, compatriotas, vean el mapa y ubíquense bien, porque ayer lo decíamos, por allá en las lomas de Urdaneta, hay que conocer la geografía nacional, porque hay que conocer lo que uno ama, y la patria, para amarla más, hay que conocerla más. Estamos felices de llegar de nuevo a este pueblo, capital folclórica de Venezuela, esta ciudad folclórica, la capital folclórica de Venezuela, El Orza. Una ciudad, una población llena de gente alegre, de gente noble, de gente trabajadora, como todo el pueblo venezolano, pero aquí en estas poblaciones, como El Orza, quedan y se ven y se sienten con mayor intensidad las raíces de la venezolanidad. Basta que usted camine por cualquier calle, cualquier esquina, váyase por la ribera del Arauca, la ribera sur del Arauca, vibrador, como la canción, como el alma llanera. Yo nací en esta ribera del Arauca, vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Estamos en el pleno cajón de Arauca, en esta inmensa extensión de sabana que se extiende desde el río Arauca hasta el Capanaparo, el Sinaruco, hasta el Meta, inmenso cajón del Alto Apureño, del Alto Llano Apureño. Apenas llegamos hace unos minutos, volamos desde desde La Carlota hasta Guasdualito. Y he allí lo primero que quiero que el ministro Esqueda Torres, que tiene una mesa técnica por allá al frente, allá está el ministro Esqueda con todo su equipo, con el presidente de INAVI, el Coco Angarita, está la presidenta de CONAVI, está Josefina Baldó, está la presidenta de Fundabarrios, allá está Mariela. Así que yo quiero que caminen el pueblo y tomen nota, pero lo primero, Esqueda, es que fíjate, no pudimos aterrizar en El Orza, porque la pista está destrozada. Años de abandono. No pudimos, esa pista pues está en sus últimas. Tuvimos que ir a Guasdualito, y por eso llegamos un poco después de las 9. Salimos muy temprano de Caracas, pero primero Guadualito, y después de Guadualito en helicóptero hasta acá, hasta El Orza. Primer detalle. Además, sabemos cómo han estado de olvidadas estas poblaciones durante muchos años. Por allá también veo al presidente de Conatel, Diosdado Cabello, Comunicaciones y Electrónica, los viceministros de Infraestructura. Por aquí veo a Reina Lucero, que no es ministra ni nada, pero ella es reina. La reina de Aragua, dijo yo, es la reina de Venezuela, el lucero de estos llanos. Un beso para ti, reina, y para todo lo que representas para esta tierra, para este pueblo que te ama, que te adora. Por aquí está también el presidente del Fondo Único Social, el comandante William Fariñas. William, ahí está la gente afuera. ¿Cómo hay de necesidades en estos pueblos? Fíjate que acabo de conseguirme a mi ahijado, uno de mis ahijados. Santos Luzardo se llama. Imagínate tú qué nombre. Es un indígena cuiva de las costas del Capanaparo y de todas estas tierras. Es mi ahijado. Yo nunca lo bauticé en una iglesia, pero es mi ahijado. Una vez me dijo Luis Jicuture, indígena cuiva, que él quería que yo fuera su padrino. Yo conocí a Santos Luzardo en las riberas del Capanaparo, allá en Carabalí, Barranco Yopaleño, en 1986. Y lo apadriné con el corazón. Recuerdo que me lo llevé con mis soldados y los amigos que andaban en un bongo. Navegamos el Capanaparo. Y desde entonces es mi ahijado. Ahijado del corazón, Juan. Qué bueno. Como uno tiene tantos. Ahora, yo más nunca había visto a Santos Luzardo. Desde 1986. ¿Cuántos años? 12 años, ¿no? 12 años. 14 años. Nunca lo he olvidado a ese muchachito cuiva. Nunca lo olvidé. Tanto, y yo no sabía que iba a verlo hoy. No sabía, y me lo consigo apenas llegando aquí. Ahora, anoche yo, en uno de esos ratos que le robo al huracán, a veces uno le roba al huracán, invité a mi hijo Hugo a cenar, y fuimos a cenar Hugo y yo, a un restaurante chino en Caracas. Los dos, sin escolta, sin parafernalia, y nos sentamos a hablar. Hugo ya tiene 16 años, y Hugo Rafael... Y anoche lo recordamos durante 2 horas de conversación, de amigo a amigo, de padre a hijo, oyéndole sus angustias, sus dudas. Y yo, tratando de ser padre y de ser amigo en medio de este huracán. Yo le recordaba a Hugo su vida, desde que nació, y por supuesto el tiempo que estuvimos aquí en El Orza, con su madre, con Rosa y María. Y le recordaba, y entonces él recordó a Santos Luzardo, porque una vez Hugo tenía 3, 4 años quizás, él se hizo amigo de Santos Luzardo. Ya serán de la misma edad, son de la misma edad. Y Hugo tenía una bicicleta vieja que alguna vez le compré por allá en el ICFA, seguramente a precios módicos, a crédito, y él se la trajo. Pero yo ese año le compré otra, y le traje otra bicicletica, nueva, muy modesta pero nueva. Así que él tenía la vieja por allá en un cuarto. Aquí mismo, estamos a media cuadra del sitio donde vivimos 3 años nosotros, compartiendo las raíces de este pueblo tan querido. Y recuerdo que Huguito, un día llegó Luis con su mujer y Santos Luzardo. No vino Santos Luzardo, perdón. Vinieron ellos. Siempre andan por ahí mis hermanos, los cuivas y los yaruros. Y con ellos tenemos un compromiso vital, también existencial, de devolverles la vida, devolverles la dignidad. En aquellos años lo hicimos un poco hasta donde podíamos. En aquellos años que aquí estuvimos. Bueno, recuerdo que Huguito pues le mandó la bicicleta a Santos Luzardo de regalo. Esa bicicleta debe estar por allá en alguna ribera del Capanaparo. He visto de nuevo a Santos Luzardo, le doy la bendición y lo veo tuvo un problema en un ojo. Y ahí está mi compadre Luis Jicuture, Pero como todos los niños pobres del país, me cuenta Luis Jicuture que Santos Luzardo estaba lanzando flechas, y alguna flecha que lanzó otro niño le dio en el ojo y ha perdido la vista de un ojo. Pues ya por ahí está el ministro de Salud también, Gilberto Rodríguez Ochoa, está el ministro de Planificación, allá está Jorge. Jorge, tú eres medio apureño. Claro, María Cristina es de San Fernando de Apure. Jorge Giordani, está JJ Montilla, el ministro de Producción y Comercio. Educación. Está el ministro de Educación, Héctor Navarro. Ahí está casi todo el gabinete aquí. Teresita Maniglia y su equipo, todos. Teresita Maniglia, el equipo de prensa, el ministro de Secretaría, Francisco Rangel Gómez, el ministro del Trabajo, también está por ahí, Lino, no lo he visto, Lino Martínez, está el ministro de la Defensa, el general Eliezer Hurtado, allá está Lino, Lino Martínez, ministro del Trabajo, el jefe de la Casa Militar, el general Martínez Morales, los muchachos que trabajan con nosotros, los viceministros de Secretaría, está el comandante de la Guarnición y el comandante de Teatro de Operaciones, el general Rigoberto Martínez Vidal. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos y hemos venido a trabajar. El Orza es prácticamente la capital de Venezuela hoy, entonces. Pues en la práctica, sí, aquí estamos desde aquí con el programa Aló, Presidente. Agradezco y reconozco el esfuerzo gigantesco que ha hecho Teresita Maniglia, esa pequeña gigante, y todo su equipo para estar aquí, también a los medios de comunicación. Aquí veo que hay unas cámaras, creo que del Canal 4. Sí, el Canal 4, del programa, ¿cómo se llama ese programa de la mañana? 24 horas. 24 horas. ¿Cómo están portándose ahí en 24 horas? Sí, se portan bien. Dale un saludo pues a todos, ¿no? Sí, un saludo a todos. De Globovisión también. Globovisión también, ¿cómo está la gente de Globovisión? Ahí está Globovisión, el Canal 8, por supuesto, venezolana de televisión. Radio Caracas Televisión. A Radio Caracas, ¿dónde está Radio Caracas Televisión? Ahí es Radio Caracas Televisión. Televen también. Bueno, todo. La televisión tiene una ventaja, que es que transmite las cosas mejor, siempre es en vivo. A mí me gusta en vivo porque no hay tiempo de mocharle, etcétera, ¿no? ¿Cómo llaman eso? Editar. Editar, pero a veces es mochar. ¿Ah? Censurar, a veces, ese es un eufemismo a veces que usan. Vamos a editar, que es el término técnico, ¿no? Que siempre hay que hacerlo, por supuesto, pero a veces detrás de la edición se esconde la censura y la mochura. Bueno, le doy un saludo pues a los medios de comunicación, a los muchachos de prensa que han venido, periodistas con nosotros. Aquí estamos todos y comienzo recordando aquellos años y recordando, me trajo el recuerdo pues Santos Luzardo. Santos Luzardo, niño, un joven cuiva de esta tierra. Un joven cuiva, y un saludo a todos los hermanos aborígenes cuivas y yaruros que deben estar por allí en estos días de San José. Hoy es día de San José, día de el santo de José Rojas, el ministro de Finanzas. 19 de marzo. ¿Dónde andará Eneas Perdomo? ¿No será que está por ahí Eneas? ¿No lo has visto, Reina? Está en San Juan de los Moros, no vino este 19 de marzo. Ah, le están homenajeando en... ¿Cuántos años tendrá Eneas, Reina? 46 años, 46 años artísticos. 46 años de artista tendrá. Como Eneas nació en el Yagual, muy cerca de aquí, en este inmenso estado Apure. El gobernador de Apure, aquí lo tengo a la izquierda, el gobernador Jesús Aguilarte Gámez. ¿Cómo está, gobernador? Excelente, señor presidente. Muy contento de tenerlo por aquí en esta su tierra. Los apureños pues le damos una calurosa bienvenida, un gran abrazo como siempre pues a usted, que es uno de sus hijos predilectos. Bueno, tú sabes que yo nací en Sabaneta de Barinas, muy cerca de aquí, pero uno se siente de todo este llano. Uno se siente barinés y apureño y guariqueño y portugueseño, porque como dicen o decían los viejos de uno, el llano es uno solo y uno solo es el camino, el llano de Juan Parao. Bueno, con el saludo inmenso, no tengo yo palabras. Todo lo que he dicho es muy poco para expresar el sentimiento que tengo de mirar de nuevo, primero desde el aire, las sabanas de Apure, las sabanas de Alcornocal, las sabanas de Uberita, las sabanas, ¿cómo es que dice aquella canción que canta Cristóbal y que compuso Pedro Tel Mojeda? Sabanas de mi cariño, sabana. Sabanas de la Uberita, de Las Vacas y Santa Clara. Estas sabanas donde uno dejó pedazos del alma. Le doy un saludo del alma a todos mis amigos, mis amigas, mis ahijados. Yo soy padrino aquí de una promoción de bachilleres del Liceo Ignacia Rodríguez de Mayol. A todos, por ahí vi a Nano, por ahí vi a Moncho, por ahí vi a los peloteros. Algunos se pusieron viejos, no se pongan viejos, muchachos. Por ahí vi a muchos, no se ponga, nadie se debe poner viejo. Andan jugando softball todavía. Bueno, mi saludo, y aquí está el mismo Hugo que aquí conocieron, ahora cumpliendo esta fase de la vida, ahora haciendo un esfuerzo inmenso para estar a la altura del compromiso y para estar a la altura de la expectativa que tiene el pueblo venezolano, porque estoy seguro, pero seguro como que soy de esta sabana, seguro como que amo esta sabana, de que saldremos adelante, hermanos. Así que el Orza, 19 de marzo, un 19 de marzo para un baile me invitaron. Reina, ven acá, chica, ven acá, Reina Lucero, yo quiero que tú desde aquí saludes a toda Venezuela porque nos está oyendo a través, ¿cuántas emisoras, Juan? Hoy estamos enlazados con 23 emisoras 23 comerciales a nivel nacional y 10 locales de aquí de Apure. 37 en total. 37 emisoras. Sí, en total. Y además creo que nos oyen aproximadamente unos 5 millones de personas. Todos los domingos, es inmensa la audiencia. Desde aquí, desde El Orza, capital del municipio Rómulo Gallegos, en las riberas vibradoras del Arauca, aquí en la tierra de más allá del más nunca, como diría Rómulo Gallegos, un abrazo a toda Venezuela, y yo quiero pedirle a Reina Lucero, esta inmensa mujer venezolana, que le dé un saludo a toda Venezuela. Reina. Muchas gracias, señor presidente. Desde aquí, desde este pueblo llanero, reciba mi saludo y mi cariño toda Venezuela, todo este inmenso pueblo llanero, reciba también todo mi abrazo y toda mi satisfacción, y quiero decirle a toda Venezuela que seguimos adelante, que vamos adelante y que el futuro está acá ya presente con todos nosotros. Así es que mucho cariño y mucho saludo a todos los venezolanos, y adelante Venezuela. Bueno, Reina, yo recuerdo que yo te conocí precisamente un 19 de marzo. Un 19 de marzo. Y yo voy a brevemente a contar cómo conocí yo a Reina Lucero. Pues aquí mis amigos del Orza consideraron que yo podía ser el presidente de la Junta de las Fiestas Patronales, que son las más tradicionales de Venezuela, las más tradicionales del llano. Y bueno, yo inmediatamente empezamos a trabajar. Recuerdo al cura, al padre Gonzalo, que era miembro de la Junta de Fiestas, recuerdo a Joel García, recuerdo bueno, a tanta gente que colaboró, Enma Guerrero, a Elvira Bracho, todos, Becerra, Carlos Becerra, era la Junta de Fiestas. Y recuerdo que entonces decidimos traer un buen plantel de cantores venezolanos para rescatar al máximo las fiestas que habían perdido un poco, se habían comercializado mucho, como tú sabes, Reina, que lamentablemente ha pasado también con nuestro folclore. Hicimos una caseta en la calle para que la gente entrara a 10 bolívares, era el acuerdo que el boleto de entrada, imagínate tú, 10 bolívares, y ahí cantaban en la noche de gala, el 19 de marzo cantó Eneas Perdomo, Reina Lucero, Luis Lozada. ¿Dónde estará Luis Lozada? Lo tiene Dios por allá cantándole, alegrando las sabanas del cielo. ¿Cómo recuerdo a Luis? Luis Lozada, el cubiro. Cuánto grito y cuánta alegría. Aquí también conocí a Luis. Vino Luis Silva. Recuerdo que vino también Denis del Río. Recuerdo que vino también aquel muchacho de Maracay que era sargento de la Fuerza Aérea. Bueno, un plantel de cantores. Cristóbal Jiménez también vino. Así que imagínate, 10 bolívares costaba aquello, era una fiesta popular, casi que gratis, pues. Pero yo recuerdo que... Con ese plantel me está dando ganas de bailar joropo. Imagínate tú, Juan. Yo recuerdo que era 19 de marzo, yo tenía un conflicto aquí, ya yo andaba en conflicto, yo siempre andaba en conflicto con el gobernador, no este que tengo aquí al lado. El gobernador de Apure en aquel tiempo era un caballero adeco de esa patota. Era de la patota de Jaime Lucín. Yo no voy a nombrarlo porque no vale la pena en un día tan hermoso como este de San José. Pero yo recuerdo que Bueno, aquella gente no quiso colaborar con las fiestas patronales, tuvimos un conflicto hasta personal, pues, el gobernador y yo, que era mayor, una discusión muy dura en San Fernando de Apure, porque querían imponerme, como siempre, pues, bueno, vamos a apoyar a las fiestas, pero yo tengo unos amigos, usted sabe, mayor, dije, yo no acepto condiciones, gobernador, y guárdese su cheque, y me vine, me pasaron un informe que era un falta de respeto, yo recuerdo todo aquello. Así que dije, bueno, vamos a trabajar aquí en la Junta de Fiesta. Nos fuimos por las sabanas a recoger vacas flacas. Yo le decía a los ganaderos, mire, deme la vaca más flaca que tenga. Una vaca flaca, pues, 4 pellejos. Y la gente colaboró, muchos ganaderos colaboraron, gente humilde colaboró. Recuerdo que al Consejo Municipal le solicitamos que nos diera la chalana, y con los muchachos del liceo cobrábamos allí 2 días a la semana la chalana. En ese tiempo no había puente sobre el Arauca. Recuerdo que hacíamos rifas, templetes en la esquina, aquí mismo en la casa, al frente, vendíamos cerveza, vendíamos carne, de todo tipo de cosas, rifábamos cochinos, peleas de gallo, hacíamos de todo y recogimos algún dinerito. Yo recuerdo que te pagué 14.000 bolívares, Reina. Yo mismo. Tendrás ese recibo por ahí, que es histórico, Reina. 14.000 bolívares en el aeropuerto. Se me había olvidado pagarle, chico, al final se iba a ir Reina y yo no le iba a pagar. Cantó aquí como 3 días, imagínate tú, un precio muy especial, 14.000 bolívares. Y ronca y sin real. Ahora sí, ahora yo recuerdo que el día 19, un avión del ejército, pero me dicen a mí en la mañana que el avión del ejército que venía estaba dañado, ¿vale? Me llaman de San Juan de los Moros. Y en ese avión tenían que traerme a Reina y a, ¿cómo se llama? El arpista Hernández. A Guillermo Hernández. Guillermo Hernández, el conjunto de Reina, pues. Bueno, imagínate, me dicen a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, que no viene Reina. Dios mío, ¿qué hago yo? ¿Saben lo que hice? Le quité la avioneta al gobernador. Estábamos en plena misa. Me fui yo mismo. Estábamos en plena misa y yo me le acerco a uno de los ayudantes del gobernador, que era amigo mío, y yo le digo, mira, yo no voy a hablar con el gobernador, porque yo no nos hablábamos, pues, estaba sentado en la misa el gobernador, y yo le digo, mira, vale, convence al gobernador de que nos preste, no le digan que es para mí, que es para ir a buscar una medicina urgente a Mantecal de un muchacho que metanle una coba al gobernador. Y vienen estos amigos y le meten la coba al gobernador. Y me monto yo en la avioneta, el piloto, que era un señor de aquí de Lorza, recuerdo, y nos fuimos a San Juan de los Morros, salimos en plena misa, yo me fui a la misa, a buscar a Reina, que estaba en el aeropuerto esperando. Y Eneas Perdomo, los dos estaban esperando allá. Bueno, recuerdo que nos agarró una tormenta pasando Mantecal, por fin llegamos después de mediodía a San Juan de los Morros, ahí estaba Reina, y me dijo, bueno, será el próximo año. Próximo año, mucho gusto, yo soy el mayor Chávez, Reina, mucho gusto, vámonos, ahí está la avioneta. Pero entonces era una sola avioneta, y era Eneas, Reina y el conjunto, no cabían, Teresita. ¿Y dónde me dio? Bueno, vámonos en el ala guindado, pero esta noche tenemos que montar, el pueblo está muy entusiasmado. Yo creo que ustedes tenían tiempo que no venían para acá, varios años, porque es que las fiestas se habían un poco comercializado, habían perdido un poco su raíz folclórica, cultural, su hermosura autóctona. Y yo dije, no, tenemos que irnos, vámonos, hacemos 2 viajes, no nos daba el tiempo. Recuerdo que llamé entonces a un oficial amigo en San Fernando de Apure, desde el aeropuerto de San Juan, y le digo, consígueme una avioneta, ¿vale? ¿Cuánto cobra una avioneta? 5.000 bolívares cobraba una avioneta para ir a San Juan de los Moros. No, pero tienen que venir aquí y de aquí para el Orza. Bueno, 10.000 bolívares, él tenía el piloto al lado. Yo no tenía el dinero a la mano. Le digo, bueno, vale, mira, dile que yo le pago eso como sea, que se venga para San Juan. Se fue la avioneta hasta Calabozo. Hicimos un transbordo en Calabozo, Reina, Eneas, a la avioneta. Ajá, el tipo que nos alquiló la avioneta esperó en Calabozo. Nosotros nos vinimos de San Juan a Calabozo para ganar tiempo y llegar aquí temprano. Trasbordamos, recuerdo que me dijo Eneas Perdomo, parecemos unos contrabandistas, brincando de una avioneta en otra. Y la avioneta del gobernador, en la que veníamos nosotros de San Juan, se devolvió a San Juan a buscar al arpista, chica. A Guillermo y al grupo. Entonces, bueno, nosotros llegamos aquí, pero en otra avioneta. Y está el gobernador, eran como las 6 de la tarde. Ajá. Está el gobernador, pero hecho una furia en el aeropuerto, chicos. Y todo el alto mando ahí, el comandante, el general de la Guardia Nacional y el jefe de no sé dónde. Y aterrizamos y nos bajamos nosotros, y yo muy sorondo, muerto de la risa, feliz, ya, me traje la gente, Reina, y bueno, entonces viene el gobernador, y ya él, a él le habían contado ya, pues, pasó todo el día esperando, aquí él tenía que irse a las 2 de la tarde. Y viene el gobernador y me enfrenta y me dice, mire, mayor, ¿dónde está mi avioneta? Yo le digo, viene en el aire, gobernador, no se preocupe. Aquel hombre echaba chispas, tuvieron que, bueno, meterse unos amigos comunes ahí, se lo llevaron por allá, le echaron agua. Lo cierto es que nos fuimos directo a la manga de Coleo y allá comenzamos pues la actividad, y esa noche montamos la gran noche criolla con Reina Lucero, Eneas Perdomo, Luis Lozada y todas las personas que ya he nombrado. Luis Silva, vino aquel muchacho que también murió, chicas, sexagésimo, qué cantor era ese muchacho, lamentablemente igual que a Luis Lozada el Cubiro. Los recuerdo a todos desde mi corazón en este cajón de Arauca pureño. Yo recuerdo que esa noche lleno de fortaleza, lleno de ese amor por este pueblo, de esas raíces que uno carga, yo pues presenté a Eneas, que es el padre de todos ustedes, sí, señor. El padre de esta música, pilar, el padre, ese es el pilar mayor, el general en jefe, le digo yo a Eneas Perdomo. Recuerdo que improvisé una copla, voy a ver si la recuerdo. Vibra el cajón de la Arauca y se encabrita su lomo, porque esta noche en el Orza nos cantará Eneas Perdomo. Y aquella arpa bramaba, vibraba el Arauca. Bueno, Reina, ¿qué tal? ¿Y tú vas a cantar hoy aquí? ¿Que vas a cantar aquí hoy? ¿Vas a cantar hoy aquí en el Orza? Ah, vienes a saludar, vienes a conocer. Bueno, aquí estamos, y que viva el Orza, que viva el Alto Apure, que viva el llano venezolano. A ver, presidente, hoy es día también del carpintero, es día de Jesucristo de alguna manera, porque él era carpintero, y día de todos los amigos, empleados universitarios de todo el país. Saludo a todos los carpinteros que están poniendo su trozo de madera para recuperar a nuestro país, y a los empleados universitarios que tienen un gran reto por delante. Hay que recordar a José, el esposo de María, la madre de Jesús, ¿no? Es su día por partida doble. Claro, claro, José, el carpintero, por eso el día del carpintero. El carpintero es el que, bueno, el que transforma, el que construye, el que hace. Saludo a todos los carpinteros, y en buena medida todos tenemos que ser carpinteros hoy en Venezuela para construir la patria nueva. Igual mi saludo a los empleados universitarios. A ver, llamada en espera. Así es. ¿Quién llamará a El Orza hoy 19 de marzo? Ah, Teresita. José Gregorio Díaz desde Maracay. José Gregorio, te escucha el presidente. Aló. A ver. Buenos días, presidente. Hola, José Gregorio, buenos días. Tú eres José, te felicito en tu día, ¿vale? Muchas gracias, presidente. Lo estoy llamando, primero mis respetos a su persona. Muchas gracias. Y a la igual. Población del Orza y al resto del país. Señor presidente, tenemos un problema aquí en Maracay, la familia Díaz Seijas. ¿Familia? Díaz Seijas. Díaz Seijas, ajá. Díaz Seijas. Dime. También somos familiar del señor Eneas Perdomo. Para que ¿Tú eres familia de Eneas? Sí, mi bisabuela era tía de él. Ah, ¿y ellos son de Apure, tus bisabuelos? Son de Apures y Valle de la Pascua. Ah, Eneas es Eneas Perdomo Carrillo, recuerdo yo. Sí. Bueno, dime, ¿cuál es el problema, José? Ok. Tenemos unos terrenos situados en el Valle de Tucupido, donde se está desarrollando hoy en día un proyecto habitacional. Los terrenos en cuestión son de nuestra propiedad y hemos sido abusados por los entes gubernamentales de nuestra región. Eso queda en Tucupido. En Tucupido. ¿Y qué? Cerca. Ajá, dime, cerca. De la placera. Cerca de la placera. Sí. Yo voy a pedirle a JJ Montilla que vaya tomando nota. Sí. Ok. JJ no está oyendo, no está saliendo al aire. Bueno, Aquí estamos tomando nota, sí, el ministro... Bueno, señor presidente. El ministro está tomando nota, sí. A ver. Los terrenos en cuestión los tenemos adquiridos desde 1806. 1806. 1806. Que los compró el señor don Bernardo Bautista Marrero. Este señor estaba casado con Juana Soto Ledesma Bolívar, prima del Libertador. Y él financió una gran parte de la campaña libertadora, y su hijo don Bernardo Bautista Marrero le donó a la campaña admirable 4.000 pesos cuando el Libertador pasó por Maracay. Estos terrenos son de nuestra familia, y queremos decirle a usted que no sabemos si usted está en conocimiento de la titularidad legal de nuestros terrenos. No, yo no tengo conocimiento, pero bueno, vamos a tenerlo, ya estoy teniéndolo, pero ¿qué extensión tienen los terrenos, José Gregorio? Presidente, tiene una extensión de 400 hectáreas de terreno. ¿Y tú tienes todos los títulos, la tradición? Tenemos desde el testamento, desde 1814 en adelante, registrado, y todos los tomos certificados. Ajá. Óyeme algo, por favor, José Gregorio, por el tiempo, porque tenemos otras llamadas en espera. Sí, señor presidente. Permíteme hacerte algunas cosas puntuales. Okay. ¿Quién está ocupando esos terrenos ahora mismo, hoy? Hoy. ¿Quién está ahí ocupándolos? Fondur y el ministro de la Defensa. Ajá. Han hecho un desarrollo, ¿verdad? Para las habitacionales, ¿verdad? No sé si son para los damnificados. Ajá. ¿Ahí en esos terrenos? En esos terrenos. A ver, Cruzhuefer, por aquí tengo al presidente Fondur, el general Cruzhuefer, que se ponga los audífonos, por favor, para que oiga lo que está exponiendo José Gregorio Díaz. Aquí está el general de división, Víctor Cruz, presidente de Fondur. A ver, yo quiero que oiga, ponte los audífonos, por favor, Víctor. ¿Cuántos hits tiraste la semana pasada, Víctor? 2 hits. Te salvaste que te bañara, vale. Bueno, mira, el general Cruz te está oyendo. A ver, okay. Es el presidente de Fondur. Tú dices que... Buenos días, general Cruzhuefer. Y adelante. Queremos solicitarle una audiencia para trasladarnos y confrontar documentos de la titularidad de nuestros terrenos, para así resolver este grave problema que nos están confrontando a nuestra familia. Y queremos que sepa que estamos en toda la disponibilidad de apoyar y hacer cualquier negociación para el proyecto habitacional de nuestro país. Ok, José Gregorio, mira, yo te garantizo a ti, a tu familia y a todos los que nos están oyendo, que son millones de personas, que de ninguna manera vamos a atropellar, no vamos a permitir que se atropellen tus derechos o los derechos de tu familia. Weffer, conversa un ratito con él, fijen una cita y contrasten los documentos a ver qué es lo que está pasando ahí, y ojalá lleguemos a acuerdos, ojalá que se aclare todo pronto, seguro que se va a aclarar, y que trabajemos en esos terrenos, bien sea ustedes, la familia, para ponerlos en función de la producción agrícola, qué sé yo, o el Estado para construir las viviendas tal como tú lo estás planteando. A ver, Weffer, sí, ¿tú sabes algo de eso? Sí, tenga la certeza, José Gregorio, que te vamos a solucionar el problema y en forma muy positiva. Mañana a las 8 de la mañana en mi oficina, en Fondur, te puedo recibir mañana bien temprano, 7:30 de la mañana si tú quieres. De tal manera que confrontemos y resolvamos el problema muy armoniosa y positivamente para ustedes. Cuente con nosotros, como lo ha dicho el señor presidente de la República. Bueno, José Gregorio, mil gracias, hermano. ¿Tenemos otra llamada? Otra llamada, presidente, sí, así es. De todos modos, yo quiero hacer un comentario sobre la tierra. Ayer lo hablábamos y lo comentábamos. Y tú, Aguilarte, que eres gobernador de Apure, y estoy seguro que lo vas a seguir siendo. Bueno, debemos tomar y mirar con mucha atención el problema de la tenencia de la tierra en Venezuela. Lo decíamos en Mantecal, cuando estuvimos hace unos meses, en la primera evaluación que hicimos al proyecto de los módulos de Apure, que lo vamos a reactivar. Las cosas no se logran, ojalá uno pudiera hacerlo de la noche a la mañana, pero es imposible. Sin embargo, el proyecto de los módulos de Apure, que abarca Mantecal, El Orza y todos estos pueblos, lo vamos a reactivar para ponerlo en función del desarrollo de la región y del país, para generar empleo, desarrollo agrícola, pecuario, industrial, etcétera. Hay un gran proyecto para toda esta zona del Alto Apure, del Medio Apure y también del Bajo Apure, por supuesto. Ahora, no hay solución, no habrá solución al problema del desarrollo armónico de Apure y de Venezuela toda si no solucionamos el problema de la tenencia de la tierra. Y yo le hago un llamado a mis buenos amigos. Yo conozco aquí muchas familias que tienen muchas tierras aquí en Apure. Yo les hago un llamado. Yo no vengo a pelear con ellos, no. Vengo a llamarlos a que nos pongamos de acuerdo. Vengo a llamarlos a la conciencia. Vengo a llamarlos a que veamos no solo mi familia o no solo mis amigos, no, veamos al país como un todo, tengamos mentalidad cristiana. Hoy que es día de San José, aquí están las palabras de Jesús. Si algo vino Cristo a pregonar por el mundo, bueno, la igualdad, la justicia, Bolívar y sus luchas. ¿Para qué la revolución de independencia? Para buscar justicia, igualdad. Entonces no puede ser que haya personas, una persona que tenga aquí en Apure 40.000 hectáreas de terreno, 20.000 hectáreas de terreno, y no tenga ningún proyecto de desarrollo. Por allá estoy viendo al general Flores Rojas, comandante de la brigada de San Fernando, la brigada de caballería. ¿Ah? Y comandante de la guarnición de San Fernando. Y el comandante Chicote, por ahí lo veo también. ¿Ah? Bueno, entonces, ahora, la tenencia de la tierra, yo no quiero, ni vamos, ni tenemos ningún plan de expropiar a nadie, no, pero sí tenemos un plan para equilibrar. ¿Ustedes creen que puede ser justo que en esta tierra, aquí donde estamos, el 90%, cuidados y más, de los habitantes de este pueblo no tienen tierra? O dime tú, Picure, si es verdad o es mentira. ¿Qué pasó con Radio El Orza, chicos? Yo pensé que íbamos a salir. Ah, estamos en el aire. Un saludo a Radio El Orza y a su director y a todo su personal. Yo sé el esfuerzo grande que han hecho. Yo participé un poco. Recuerdo cómo nos costó montar la antena aquella que se nos cayó una vez en un invierno allá en las Lagunitas, cerca del Escuadrón. La íbamos a inaugurar el 19 de marzo y nos tocó inaugurarla el 5 de julio, que fue una fecha preciosa. Pleno invierno montamos esa antena. ¿Cómo estás tú y la familia, hermano? Bueno, muy bien, presidente. Bueno, te deseo mucha suerte y aquí estamos en la misma lucha que tú conoces desde aquellos años y antes. Claro que sí. Mire, precisamente con relación a eso de la tierra, nosotros acá en El Orza se están constituyendo una cooperativa, asociación cooperativa de producción agrícola. Estamos reuniendo aproximadamente 100 familias que quieren que usted le ayude para adquirir 5.000 hectáreas que pertenecen a Heriberto Fuentes y desarrollar allí una producción arrocera, montar una planta procesadora de arroz y bueno, generar empleo y generar arroz. Ese es un proyecto que tenemos. Vamos a conversarlo, al terminar el programa vamos a conversar de todos esos proyectos. Ok, presidente. Bueno, gracias, hermano. Ahora fíjense, Borja, estaba hablando Luis H. Borja, que es el director, ¿no?, de Radio El Orza. Bueno, fíjense ustedes, entonces no se trata de quitarle la tierra a nadie, se trata primero de llamar al entendimiento a todos, a los que mucho tienen, que si lo heredaron de sus antepasados, está bien, pero bueno, estamos en un siglo XXI ya, en el siglo XXI, la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe el latifundio, así que están fuera de la ley, pues, para empezar por ahí. Es inconstitucional el latifundio. Para comenzar por ahí, caballeros y damas, para comenzar por allí, el latifundio viola la Constitución de la República y por encima de la Constitución no hay ningún registro que valga, no hay títulos que valgan. Entonces yo hago un llamado al entendimiento. No queremos desconocer la propiedad, no queremos estar expropiando gente, no, pero sí queremos buscar las maneras, y para eso necesitamos y pedimos la colaboración. Bueno, ahí tenemos en la Constitución el impuesto al predio. Eso se va a activar pronto, más pronto de lo que ustedes creen. El que tenga tierras ociosas va a tener que pagar un impuesto, y bien fuerte. Y mientras más estratégicas sean, más fuerte el impuesto. Unas tierras ricas para la ganadería, por ejemplo. Aquí a las riberas del Arauca. Este es uno de los municipios más con mayor producción y potencial ganadero en el país, ¿verdad, JJ? El ministro. Y los, bueno, y todos los ganaderos que por aquí están. Así que mi llamado a esto, y vamos a trabajar duro en una ley de tierra. Estamos haciendo una ley de tierra. Queremos buscar la justicia en cuanto a la propiedad de la tierra. Y para ello, con métodos democráticos, con respeto, con la nueva Constitución como bandera, vamos a transformar la estructura de propiedad de la tierra, porque si no lo hiciéramos, en el supuesto negado de que no lo hiciéramos, no hay proyecto de desarrollo posible. Mire, yo tuve que meterme por aquí en Santa Rita, cuando me dejaron aquí con una misión imposible, entre comillas, porque no hay imposibles cuando hay la voluntad de por medio. Fundar una unidad de desarrollo. Y yo le decía a mis jefes allá en San Juan de los Moros, bueno, pero ¿cómo voy a fundar yo una unidad de desarrollo si aquí toda la tierra es privada y nadie quiere dar un pedazo de tierra? Primero recuerdo que me fui con Nano por allá y un payloader que William Vizcaya me prestó, y metimos un payloader por aquí en las costas del Caño Caribe, era un pedacito de tierra. E hicimos unos ensayos de algodón, de ajonjolí, y cómo resultó aquello tan exitoso. Un ajonjolí pero muy firme, muy productivo, con bastante rendimiento. Hicimos ensayos, pero aquello era un pedacito. No había por más ninguna parte de este inmenso llano un área, Chicolino, para que el ejército hiciera un proyecto cívico-militar de desarrollo. Tuve que invadir. Esa fue la primera invasión que yo hice, chicos. Me abrieron un juicio. Invadí Santa Rita, tierras ricas donde llegó un hombre de este pueblo, ¿cómo se llamaba? García, el papá de Joel. El viejo García, que en paz descanse, llegó a tener ahí 4.000 cabezas de ganado. Eso tiene lagunas, el Caño Caribe que tiene agua todo el año. Tierra rica, y eso estaba y sigue estando abandonado porque hace un mes aterricé allá a pasar revista. No pude venir al pueblo, no me dio tiempo. Sé que se quedaron esperando, me pido disculpas, pero no tenía tiempo. El día que fuimos a Mantecal también. Eso está igualito que hace 10 años cuando yo invadí eso con 20 soldados, hice una bandera nacional allí y comenzamos a crear cochinos y a buscar semillas regaladas, y el comandante Perejiza, que lo estoy viendo por aquí, también hizo lo mismo allá en Puerto Páez. Éramos jefes de unidades de frontera, de desarrollo, pero sin un bolívar, nada. No había recursos y sin embargo uno hacíamos caminos con pedazos de tronco, puentes sobre los caños con los soldados y algunos amigos que nos ayudaban. Yo recuerdo, aquí me ayudaron mucho el pueblo de Lorza, por eso yo quiero tanto este pueblo. Bueno, pero esto sigue igualito. Ahí está el hato Santa Rita, igual. ¿Y cuántos hatos y haciendas que no tienen ni una cabeza de ganado? No tienen ningún proyecto de desarrollo. Pues necesitamos la tierra para, junto al agua, el capital y la gente, producir ganado y de ahí sacar la carne y la leche y el queso para la comida de nuestra gente y para exportarlo también a algunos países del mundo y para sembrar sorgo y palma aceitera. Mire, el estado Apure tiene, ¿cuántas hectáreas, JJ, tú que te sabes de memoria? 100.000 hectáreas de lo mejor del mundo para sembrar palma aceitera. Ah, pero todo eso es privado. Ah, Reina, qué sabroso. Entonces uno no puede ir ahí a sembrar ni una mata. Ni lavan ni prestan la batea. Señores, yo hago el llamado, repito, a los propietarios de las tierras de Apure para que pongan en la mesa su conciencia social. De todos modos, aquí está la perica, la Constitución de la República Bolivariana, y esto se va a cumplir. Ahora, termino este comentario para pasar a otra llamada que está en espera. Por eso es que la contrarrevolución se puso en marcha. ¿Por qué? Porque los sectores que durante muchos años explotaron al país, se adueñaron de bancos, Utilizaron el Estado y los recursos de los venezolanos para financiar sus propias obras. Recuerden ustedes, por ejemplo, el Banco de los Trabajadores de Venezuela. Eso nunca fue de los trabajadores, fue de una cúpula que se enriqueció. Para poner un solo ejemplo, se adueñaron de las tierras, se adueñaron del dinero, se adueñaron de todo. Y el pueblo, bueno, el pueblo ahí como está Santos Luzardo, con un ojito que perdió y nunca lo ha visto un médico. No han podido operarlo ahí en 12 años, chicas. O como ayer yo conseguí allá en Caracas, no estamos hablando solo de Lorza, en Caracas, en Lomas de Urdaneta, un niño de 10 años que nació faltándole un brazo, la mitad, el antebrazo. El antebrazo, ¿no? Uh-huh. El antebrazo. Le falta el antebrazo. Y él anda, un muchachito, mira, es más, juega pelota, es zurdo, pero le falta el antebrazo. Ese niño, yo le digo, ven, ¿y cómo perdió ese niño el brazo? Me dice la mamá, nació así, Chávez. Ahora, ¿tú crees que eso es posible, chico? Un niño que nació así, no, hay, hoy en día, con el desarrollo de la ciencia, pues le ponen prótesis. Y eso no cuesta mucho, pero es que aquí caímos en un salvajismo, venimos saliendo del infierno. Ahora, por eso es que la contrarrevolución anda buscando falsos salvadores, anda buscando tablas y salvavidas, pero ¿qué va? Esta revolución, que es por la justicia, por la tierra, por los niños, por la salud, por el trabajo, por la educación, no tiene marcha atrás, y el 28 de mayo el pueblo venezolano lo va a ratificar de nuevo con más fuerza que el 6 de diciembre de 1998. Llamada en espera. Así es, presidente, parece que la contra se leyó la Constitución y le temblaron las rodillas. Tenemos que nuestros teléfonos son el 91134 y el 91235. El código de área es el 047. Vamos a repetirlo para todos los amigos de Venezuela. Mira, Juan, antes que repita, mira cómo me quieren aquí. Tú sabes que ando un poco ronco por la batalla, pues. Los cañones míos, parte de mis cañones lo tengo en la garganta. Ustedes saben, ¿no? Y lo tengo un poco recalentado, Reina. Y Rosa Mallorquín, a quien le doy un beso. Tiene el corazón más grande que ella misma, la dueña de este local donde estamos, a quien yo quiero tanto, a Rosa. Rosa Mallorquín, amiga de tantos años. Aquí estamos en su local. Pues me ha traído miel de abeja de aquí, de esta tierra. Y un jengibre. Así que gracias, Rosa. Y esto es para que tú veas, Juan, que aquí bueno, me quieren. Para que tú veas que si hay gente que lo quiere. Sí. A ver, ¿cuáles son los teléfonos? Tenemos el 91134 y el 95 y el código de área 047. Entonces, a llamar aquí a Aló, presidente. Tenemos a la compatriota Adriana Rodríguez llamando desde Caracas. Te escucha el presidente, Adriana. Buenos días, señor presidente. Hola, Adriana, buenos días. Lamento ser un punto fuera del lote en un momento tan agradable, oyendo sus anécdotas y sus planes con Venezuela. No te preocupes, no, te oímos con todo el corazón, sea cual sea el tema que vayas a tocar. Pero lo que tengo que decir es a los venezolanos. Bueno, adelante. Ok, desde el 19 de abril de 1810 hasta principios de marzo de 1812, la intriga y la envidia hicieron perder un tiempo precioso para organizarnos, nosotros los venezolanos. La intriga y la envidia le dio tiempo a España de zafarse de Napoleón Bonaparte y de su hermano Pepe Botella, para así arremeter contra Venezuela ese año 1812. Y para colmo, el terremoto física y psicológicamente hizo un daño terrible que yo lo comparo con lo ocurrido en Vargas, suceso que es aprovechado por los opositores al proceso. La intriga y la envidia hizo perder la Primera República, hizo perder vidas, entre ellas la de Miranda y a los años la de Bolívar. Hizo perder esfuerzo, dinero, otras repúblicas y pare de contar. Solo por las intrigas y las envidias, las cochinas envidias. Y sabe, una cosa, señor presidente, pasarán siglos y creo que la envidia siempre estará allí, rondando. Hay personas que toman como excusa la forma en que usted hace las cosas para independizarse. Pero como dice Arturo Ferpietri... ¿Aló? Un momento. No te preocupes, mi amor, te estamos oyendo todos con mucha atención, sea cual sea lo que vayas, sea cual sea las ideas que vayas a transmitir, y te está oyendo 5 millones de venezolanos. Así que tu sentimiento lo captamos, Adriana. Adelante, coraje y adelante. Te oímos. Ok, pero como dice Arturo Ferpietri, según las circunstancias, son los medios. El camino que usted ha transitado no estaba libre, estaba sucio, sucísimo de tentáculos, y usted lo ha estado limpiando. Lo felicito porque en un año y pico está bastante despejado. Arturo Lepietri también tiene una reflexión sobre la identidad del venezolano desde la colonización. Y yo le digo a usted, gracias, porque con usted yo he sentido el orgullo de ser venezolana. Que Dios te bendiga, Adriana. Y de buscar mi identidad. Que Dios te bendiga, muchacha. Okay. Tú estás en Caracas, ¿no? Sí, en Caracas. ¿En qué parte de Caracas, Adrianita? Prados del Este. En Prados del Este. ¿Y tú estás estudiando, Adriana? Bueno, ahorita estoy... No, yo soy guía turística, pero... Ah, tú eres guía turística, qué bonito. ¿Ya has venido por aquí, por Apure, Adriana? Tienes que traer los turistas para acá, mira, que esto es hermoso. No, señor presidente, le voy a decir un secreto. Dime. El turismo en Venezuela está muy caído. Es cierto, no, no es ningún secreto. Pero no es ningún secreto. Mira, pero tú estás trabajando. Ahorita no estoy trabajando, pero... Mira, JJ, espérate un segundo. Aquí me está oyendo el ministro JJ Montilla, que es el de... Tú sabes que turismo ahora tiene un viceministerio, ¿verdad? Sí, yo estoy esperando, yo tengo paciencia, señor presidente. Tenemos una viceministra que está trabajando muchísimo, María Eugenia Loriente, una dama con una gran experiencia y tiene planes, tú sabes, esos planes, no esos planes turísticos gigantescos que también estamos revisando. Pero vamos a comenzar por lo pequeño, es decir, las posadas. Yo tengo mucha fe y sé que esto no se va a lograr en un día. Yo sé que tienen que pasar algún tiempo, pero yo tengo paciencia y calma. Bueno, estoy tratando de gastar lo menos posible. Claro, ¿tú estás casada? No estoy casada, estoy divorciada. Ajá. ¿Tienes niños? No, tengo una sobrina que voy a aprovechar para enviarle saludos, Astricita Duque. Ah, ¿cómo se llama? Astricita Duque, que está en Calabozo, en el estado Guárico. Ah, llanera, Astricita. No, ella es de San Cristóbal, pero ajá, por cuestiones y problemas de la vida, bueno, pues llegó allá a Calabozo, en el estado Guárico. Pero tiene suerte, chica, porque yo no voy a decir que San Cristóbal es feo, no, es hermosa la ciudad de la cordialidad. Y sus palmares. Hay una canción del Cubiro, ¿tú te la sabes? No. Palmaré de Calabozo te llevaré cuando vuelva. ¿Tú no conoces Calabozo? Yo sí. Ah, y Camaguán, los esteros de Camaguán, un poco más abajo. Me pasé por allí también. Corozopando, San Fernando de Apure, el puente María Nieves. Fui para allá una vez. Mira, ¿cómo se llama? La mata de lámina, el ánima de ¿cómo se llama, chicos? Se me olvidó, ¿vale? Matasilva. El Caño Caribe, las sabanas de Alcornocal. Esto es muy bello, Adriana. Pero déjeme terminar de decirle algo a los venezolanos. Dale, pues. A los votantes, por favor, les invito a que no pierdan esta oportunidad, porque ya perdimos la de Miranda, la de Simón Bolívar, la de Medina Angarita, la de Pérez Jiménez, y no podemos perder la de Hugo Chávez, porque después nos estamos arrepintiendo de lo que pudimos haber sido y de lo que somos como país. Ya terminé. Bueno, mi amor, mira, Adriana, yo quiero que tú te entrevistes con la viceministra de Turismo. El encargado de esto va a ser el ministro Montilla, a quien estoy mirando acá. Está con nosotros aquí en el estudio, en el Orsa. Ahora, para que tú le expliques a María Eugenia tus ideas y ojalá te enganches a trabajar en algún proyecto, que tenemos muchos proyectos turísticos, de esos proyectos de posadas, de sitios folclóricos. Venezuela, como tú sabes, tiene qué inmenso potencial de turismo, y ya estamos haciendo acuerdos con algunos países hermanos y amigos de Europa, de América, para traer turistas. Ellos quieren venir no solo a las playas del Caribe, que son bellísimas, a las islas del Caribe, sino hacia el territorio, hacia aquí donde estamos. Este es un potencial hermoso. Yo estuve antier por allá en la Gran Sabana, chica. Mire, señor presidente. Bello, bello todo eso. Dime. Yo quisiera, es algo que tenga que ver con turismo, pero con niños, enseñarle la historia para que ellos sepan de dónde venimos, para que puedan saber hacia dónde vamos. Correcto. Entonces yo quiero engranar algo de la historia, pero con los niños y entonces una parte del turismo. Pero eso es lo que yo te voy... La parte esta de la casa de Bolívar, de la nacional... Bueno, te voy a pedir que hables con la viceministra para que nos ayudes en todas esas ideas que tú tienes, y yo me siento muy, muy feliz de oír que lo que tú has dicho, especialmente, no lo que dijiste por mí, eso lo dejo para ti, y lo que hago es jurarte una vez más y a todo el pueblo venezolano que haré todo lo posible, hasta donde llegue mi capacidad, y la de mi equipo, que es un equipo grande, para no defraudar ese sentimiento. Yo prefiero la muerte, así lo digo, 1,000 veces, a defraudar ese sentimiento tan noble, esas lágrimas que te salen del alma, mujer venezolana. Entonces no te lo digo por... No me siento feliz por lo que has dicho de mí, no. Eso es lo que menos me importa. Lo que más me importa y más me impactó fue haberte oído decir que has recuperado el orgullo de ser venezolana. Sí, qué cosa tan hermosa. Y eso es una... Estoy orgullosa de que usted esté al mando de Venezuela. Pero primero orgullosa también de ti misma, de ser una mujer venezolana, como estamos todos los venezolanos de buena voluntad, orgullosos de ser venezolanos y de ser de la tierra de Miranda. Tú nombraste a Miranda. Sí. El próximo 28 de marzo se van a cumplir 250 años del natalicio de Sebastián Francisco de Miranda, y vamos a hacer un desfile militar, cívico-militar en la Plaza Miranda, vamos a hacer un acto en el Panteón Nacional, vamos a hacer una misa, vamos a recordar, y yo invito a Venezuela toda. Tú has nombrado, Adriana ha nombrado a Miranda, qué grande fue Miranda, vamos a hablar un poquito más tarde de él, de su historia, de su sacrificio, de su heroísmo. Así que, yo tengo un gracias Adriana. A ver. ¿Por qué? Ajá. También cumple el 28 de marzo, y yo quiero quedarme aquí para las cosas que ustedes van a hacer en honor a Miranda, pero yo también quiero estar en Calabozo, entonces bueno, estoy... ¡Ah! Bueno, ¿y por qué no te llevas a Teresita para Caracas y la llevas al desfile? La llevas a los actos. Claro, invítala. Bueno, Adriana, ajá, espero que pronto hables, voy a estar pendiente de ti. Espero que pronto hables, estoy seguro, con la viceministra, y vamos a trabajar por ese turismo, y a través del turismo, fíjate tú lo que ella ha dicho, fíjense ustedes, amigos, ella no está pensando en trabajar para ella. Ella no ha dicho que quiere trabajar para ganar un sueldo, claro que tiene que ganárselo para poder vivir con dignidad, pero ella ha dicho que quiere trabajar para ayudar a los niños a tener orgullo de ser venezolanos y a conocer a Venezuela. Has dicho una cosa hermosa, Adriana, muy humanista, muy republicana, muy bolivariana, muy cristiana, muy de esa esencia del pueblo venezolano. Que Dios te bendiga, Adriana. Así es, presidente, y la gente tiene que saber que todas las cartas, correspondencias que le llegan son atendidas, incluso estamos atendiendo todas aquellas correspondencias que llegan a los distintos medios de comunicación de circulación nacional. Por ejemplo, aquí tenemos una carta de la señora Marianela Salcedo Mogollón, quien solicita algunos recursos para un trasplante de riñón. Señora Marianela Salcedo Mogollón, esta carta salió en un diario de circulación nacional. Allá en Caracas recogimos la correspondencia, ya la tiene la gente del Fondo Único Social, quien va a tramitar estas cosas. Así es, presidente. Vamos a hacer un pase a la unidad móvil. Víctor Avilán está allá afuera. Antes, Juan, tenemos a José Antonio Trujillo, desde acá mismo de Lorza, quien está llamando desde un celular. José, felicitaciones en tu día, y te escucha el presidente de la República, José Antonio Trujillo. Adelante. José Trujillo, te escucha el presidente. Aló, José Antonio. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Aló, no sale al aire José Antonio Trujillo. A ver, la unidad móvil, Juan. Sí, vamos entonces al pase a la unidad móvil. Adelante, Víctor. Víctor, te escuchamos. Efectivamente, hay una gran cantidad de gente que se ha dado cita aquí afuera, que quiere hablar, quienes quieren hablar con el presidente. Entre ellos está el señor Ismael Parra, del barrio La Veguita. Ismael, el presidente le escucha. Buenos días, presidente. Concretamente, ¿cuándo se va a terminar la carretera Mantecal El Orza y El Orza Guasdualito? El bulevar aquí no estamos oyendo en los audífonos nuestros. Y no sirve nada la defensa del río Arauca, donde queremos, presidente, que vaya a los barrancones y vea el estado en que está, donde está a punto de suceder una tragedia casi como la de Vargas. Tercero, queremos, en el Orza no hay sistema de cloacas, ni alcantarillas, ni relleno sanitario, presidente. ¿Cuándo se va a hacer el proyecto de las cloacas del Orza y el relleno sanitario? El batallero está en estado terriblemente mal, y se han hecho escuelas, calles por el FIDES, y están en malas condiciones o no existen. Vino un funcionario del FIDES, hizo un informe y se fue con los bolsillos llenos, supuestamente, porque no tengo las pruebas, y lo van a condecorar en el día de hoy. Queremos justicia y queremos cuándo va a ser el primer corrupto preso aquí en el Orza, presidente. Decía el amigo que él quiere saber cuándo se repara la carretera de Guasdualito y las escuelas que el FIDES ha construido, y además él dice que hay muchísimos corruptos y que él quiere verlos presos aquí mismo en el Orza. Y la carretera sobre el Orza Mantecal. Ok, bueno, fíjate, aquí está el gobernador Aguilarte. Veníamos hablando ahora en el helicóptero desde Guasdualito. Yo le venía comentando, veníamos hablando sobre el avance de los proyectos de este año en Apure. Igualmente, como ustedes han oído, ¿cómo se llama el amigo que llamó? Es que yo no oí. Yo lamentablemente, Ismael, no oí lo que tú decías. Me estaban pasando una nota por algún defecto acá de técnico que ya solucionaremos. Pero veníamos y venimos de todo este gabinete. Aquí estoy mirando a un hombre que también quiere mucho el Orza y es muy querido por acá, quien comandó el escuadrón de caballería Farfán. Y le doy un saludo al comandante del grupo Farfán, a todos sus oficiales, sus tropas y sus familiares. Me refiero a Ramón Carrizales. Ramón Carrizales, coronel del ejército en retiro, ahora acaba de recibir la presidencia de Fontur, es decir, el Fondo de Transporte Urbano. Yo le pedí a Ramón que hiciera un estudio sobre las vías carreteras de El Orza, de sus alrededores, incluyendo cómo estaban los terraplenes hacia el sur, hacia el este, el oeste, para apoyar con mayor rapidez y mayor posibilidades la solución de tantas necesidades. De todos modos, el gobernador Aguilarte me estaba comentando, yo quiero que tú mismo lo digas, que venía comentándome en el aire, que ya se iniciaron algunos trabajos en los ejes carreteros que vienen primero de Bruzual, lo que es Bruzual, Mantecal, Mantecal, El Orza y Mantecal hacia San Fernando, que ya han comenzado estos trabajos hace varias semanas y que solo falta por comenzar los trabajos entre El Orza, perdón, entre Mantecal y Guasdualito, y me informaba el gobernador que van a comenzar el día de mañana. De todos modos, gobernador, yo quiero que usted responda con más precisión, que está montado pues aquí, montado en el coroto, montado en el burro aquí, como se dice en criollo. Muchas gracias, señor presidente. Sí, en efecto, querido compatriota que está comunicándose pues con el programa Ismael Parra, desde hace 2 meses dimos comienzo a los trabajos de ingeniería, de reparación, mantenimiento y construcción de todos los ejes carreteros del estado de Apure. Eran unos recursos del año 99 que estaban represados, que no se les había dado ninguna utilidad. Nosotros los motorizamos, diseñamos, algunos proyectos los redefinimos, y hoy en todo el estado de Apure, absolutamente en todo el estado de Apure, se están reparando las vías carreteras. Ese tramo de El Orza Mantecal ya viene una empresa haciendo los trabajos de reparación. El tramo que corresponde al Orza Guasdualito, la empresa que va a realizar esta obra es la misma empresa que tiene avanzado un 80% en el tramo carretero de Bruzual hasta la Y de Mantecal, que es la Winkler. Esa misma empresa ganó por licitación el contrato que corresponde al tramo del Orza a Guasdualito, y ellos ya comienzan a hacer los trabajos propiamente dicho de reparación y mantenimiento de ese tramo carretero en el día de mañana. Bueno, gracias al gobernador. De todos modos, yo le pido al gobernador y a todos ustedes que estén pendientes para evaluar esos trabajos, que los hagan a tiempo y además bien hechos, porque hay mucha historia aquí, Aguilarte, y tú lo sabes. Hay mucha historia aquí de contratos y de máquinas que vienen, de máquinas que se van, de millones de bolívares, y las carreteras les hacen un cariñito en verano, les echan una capita de aceite quemado, como decimos allá en mi pueblo, les hacen Bueno, yo una vez mandé a parar unas máquinas aquí, ese fue otro lío en el que me metí. Vino un empresario con sus máquinas, le echaron un tierrero al terraplén que va para el Escamoto, ya está el liceo, el comandante del grupo de caballería, y bueno, yo le preguntaba incluso a los topógrafos, mira, hay un ingeniero aquí, no hay ingeniero, y aquellas máquinas hechas tierra, pues, tierra y tierra sin plan, sin ningún plan, ni ¿cómo se llama esto? Los ingenieros que están aquí, todo el diseño pues de del terraplén. Taparon los caños. Yo le decía a un señor que vino, mire, pero usted va a tapar este caño, este es un río en invierno, ¿cómo lo va a tapar? Esto tienen que ponerle por lo menos una buena alcantarilla. No, porque no hay presupuesto para la alcantarilla. Taparon el caño, varios caños, el caño del viento, lo taparon casi completo. Es un río en invierno. Bueno, entonces cuando un día me llaman de aquí del pueblo, me avisan, mire que se están llevando las máquinas, porque yo le había dicho al señor que vino que dejara esa carretera en perfectas condiciones. No, ya terminaron, entonces mandé a parar las máquinas, le dije al chalanero, usted no me deja salir ninguna máquina de aquí. Claro, era un amigo del gobernador. Ese fue otro lío, que el mayor Chávez está alzado allá en Apure, en el Orza, tiene unas máquinas secuestradas, así llegó la noticia a Caracas, ¿no? Usted recuerda, padre Gonzalo, ahí está el padre Gonzalo González, le doy un saludo con todo mi recuerdo. Bueno, así que, Aguilarte, ojo pelado con esos contratos, ojo pelado con las empresas, hay que pasarles revista a veces en la tarde, en la mañanita, sin que ellos sepan, llegarles de repente a ver qué están haciendo. Hay que ver si le están echando incluso el ancho del asfalto, según lo que diga el contrato. Todo eso está estipulado, ¿no, Weffer? El espesor se llama eso, el espesor del asfalto. Hay que llegar y abrir, a ver, mire, vamos a ver cuánto mide el espesor del asfalto que están echando. La composición del asfalto, porque a veces echan un asfalto todo pirata, una pequeña capa, y se quedan con algún dinero. Y cuando llega el invierno y empiezan a pasar los carros, se hunde otra vez el camino y queda peor que antes. Así que ojo pelado con esto, vamos a estar pendientes para que de verdad la situación cambie y no sigamos viendo los mismos vicios, las mismas corruptelas. Yo estoy seguro que el gobernador está pendiente de esto y tiene sus equipos vigilantes, para asegurarnos que se cumpla con el pueblo del Orza y con el pueblo de Apure. De todos modos, además de esto, hay una serie de obras que nosotros estamos ya asumiendo a nivel nacional para impulsar el desarrollo en estas tierras elorzanas, en estas tierras apureñas. Hay una serie del Plan Bolívar 2000, tiene una serie, aquí tengo yo los informes del comandante del Teatro de Operaciones. El Orza está dentro de ese Teatro de Operaciones, arreglo de hospitales, de ambulatorios, de escuelas. Me decía el ministro de Infraestructura, por ejemplo, no consigo la hoja que me dieron esta mañana, por aquí debo tenerla, que vamos a comenzar a hacer este año un liceo. ¿Dónde está Esqueda? A ver, Esqueda, ya viene el ministro Esqueda Torres, que tiene su mesa técnica ya. A ver, ahí viene hay un liceo que hace, gracias Esqueda, el ciclo diversificado Manuel Antonio Nieves. Se comenzó esta obra en 1993 y fue abandonada. Ya hicieron una inspección, ¿verdad? Este año tiene asignadas esa obra, para poner un ejemplo, 800 millones de bolívares para concluirla. ¿En cuánto tiempo? No dice la hoja. De abril a diciembre. Comenzamos en abril, y en diciembre, Dios mediante, debe estar listo el liceo o el ciclo diversificado Manuel Antonio Nieves aquí en el Orza. Igualmente el hospital de Achaguas, 500 millones hemos asignado hace pocas semanas en Consejo de Ministros para terminar con el hospital de Achagua, para terminar el módulo de rayos X y el laboratorio, que es algo básico en un hospital que no tenga laboratorio, que no tenga rayos X, etcétera, pues no es un hospital completo. Así que estos son dos ejemplos que traemos hoy, pero también, amigos del Orza, venimos a llevarnos ideas de ustedes, a recoger proyectos. Por eso el grupo de ministros, viceministros, presidentes de institutos autónomos que van a estar en el día de hoy tomando nota de proyectos, de ideas, haciendo inspecciones aquí mismo en el terreno. El presidente del Fondo Único Social, ¿dónde está Fariñas? Vamos a ver, Fariñas, vamos a ver cómo hacemos para algunos sectores del Orza aplicarle el plan 7 pueblos, 7 estrellas. Aquí hay unas barriadas muy pobres. Vamos a pasar revista con el gobernador, cuáles son los principales problemas. Queremos llevarnos desde aquí mismo para apoyarlo, porque esa es una tarea de la alcaldía en primera instancia, de la gobernación en segunda instancia, y en tercera instancia del gobierno nacional. Pero lo que vamos a hacer es una callapa, a unirnos todos y la población elorzana para solucionar paulatinamente. No me pidan milagros que de un día para otro arreglemos todo, no, porque es que Venezuela está destrozada toda, hermano. Donde quiera que uno va, Yo antier estaba en la Gran Sabana. Allá están los pueblos indígenas pidiendo hospitales, que no tienen créditos, que no tienen tierra, que los niños no tienen escuela. Uno va a los barrios de Caracas igualito, uno va a Vargas, pues allá está eso medio destrozado todavía, y así iremos saliendo poco a poco. Uno va a Miranda y es lo mismo, uno va a Los Andes y es lo mismo, uno va a Margarita y es lo mismo, uno va a Cumaná y es lo mismo, uno va a Anzoátegui y es lo mismo. A Venezuela la destrozaron durante 40, 50 años, ahora estamos saliendo a salir, estamos comenzando a salir, yo he dicho, de las mismas puertas del infierno, y vamos hacia un sistema económico, social, de justicia, de dignidad, donde haya felicidad para todos, donde haya equidad, desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo político. Hacia allá vamos. Yo ayer conversé con el presidente Clinton de los Estados Unidos. Iba volando hacia la India, me dijo, y estaba interesado en conversar con nosotros, conmigo especialmente, sobre el petróleo, preocupados ellos por el alto precio del petróleo. Yo le hice mis reflexiones. Los Estados Unidos están pidiendo que incrementemos la producción. Yo le decía al presidente Clinton que eso se va a discutir en el seno de la OPEP, en la cumbre que hay ahora dentro de una semana en Viena. Allá ya está el ministro Alí Rodríguez, quien se ha convertido en un verdadero líder en la OPEP, representando al gobierno venezolano. Y que ahí estamos conversando con los hermanos de la OPEP y ya veremos qué se decide en la asamblea de fines de este mes de marzo. Pero yo aprovechaba también para hacerle al presidente Clinton una reflexión. Le dije, bueno, así como usted está preocupado por los altos precios del petróleo, nosotros, y yo estoy dispuesto a oírlo y a tomar en consideración esto para plantearlo a Saddam Hussein, a Muammar al-Gaddafi, a Khatami y a todos los líderes de OPEP y los países petroleros, le ruego me oiga usted también lo siguiente. Nosotros aquí estamos preocupados por el alto grado de pobreza, por el alto grado de desnutrición de nuestros niños, por la deuda externa que ha llevado a pueblos como el del Ecuador. Le comenté el caso del Ecuador, que eso estuvo a punto de explosión, un país que casi todo el presupuesto del Ecuador se va en deuda externa, le dije yo al presidente Clinton. Él tiene que saberlo, pues vaya usted por el mundo y hable también de eso, así como de los altos precios del petróleo, pues queremos que nos oigan en el mundo. Y estoy seguro que el mundo comenzará a oírnos y a considerar con un poquito de mayor atención nuestros dramas. Me refiero a los pueblos de la América Latina y del Caribe, tan golpeados en el siglo XX que ya terminó, por modelos económicos de verdadera explotación, de servilismo, de desigualdades. Queremos un mundo más igual y hacia allá vamos. ¿Hay alguna llamada? Sí, presidente, a ver, tenemos muchísimas llamadas en línea. Gladys Freites desde Caricuao, en Caracas. Gladys, te escucha el presidente. Buenos días, presidente, ¿cómo estás? Hola, Gladys, buenos días, ¿cómo te va? Te voy a recordar, o sea, tú tienes buena memoria. El día de la juramentación de los universitarios en el Palacio Miraflores, cuando tú estabas dando tu discurso, tú hablaste de que ahora dicen que Chávez dividió al país. Y entonces yo terminé de completar lo que tú ibas a decir a continuación, que dije, es que estamos divididos de hace mucho tiempo, ¿te recuerdas? Yo sí recuerdo ese acto y el detalle. Si te digo que lo recuerdo con detalle, te estaría mintiendo. Y no te voy a mentir, Gladys, pero sí, esa es una gran verdad. ¿Tú estás en la universidad? Sí, yo pertenezco a la Universidad Central de Venezuela. ¿Trabajas en la universidad? Sí. Ah, qué bueno. Qué bueno. ¿Y cómo está la universidad? Bueno, en el mismo sitio, pero con sus problemas de presupuesto y eso. Chávez, te hago un llamado a que atienda a la universidad en el sentido de que en las universidades se está presentando mucha corrupción. Bueno, Gladys, tú eres empleada, profesora. Soy empleada. Bueno, hoy es el día del empleado universitario, hoy es tu día. Te felicito. El día mío por partida doble porque el segundo nombre es Josefina. Josefina. Sí. Pues vamos a darle un beso a todas las Josefinas. Yo tengo una amiga que le dicen Chepina. Sí. Josefina. Sí, mira, Gladys, en las universidades, tú sabes que nosotros en el primer año de gobierno, hacía muchos años, y aquí hay varios profesores universitarios. Ahí está... bueno, ahí está el ministro de Educación, por aquí está Navarro, que siempre es profesor con él universitario. Bien, no ha cambiado. Mira, forma de ser bien simpática. No, a ver, te está diciendo que eres muy simpático, Héctor. Es que ven acá, chicos, para que salude. Es que está por allá entre el público y apenas tenemos 4 o 5 audífonos, así que ellos no están oyendo. Está hablando Gladys Freites, Héctor. Ella es empleada de la Universidad Central. De la Facultad de Humanidades. De la Facultad de Humanidades. Aquí también está profesores universitarios de la UCB, casi todos. El doctor JJ Montilla, el doctor Jorge Giordani, que son ministros. Lino Martínez, tú también. Empleado eres tú, ¿no? Sí, de cultura es Lino Martínez. Y tirabas piedra también. Hace 40 años. No, nunca tiraste piedra. Los universitarios. Bueno, ahí están también. Está profesora de arquitectura, la arquitecto presidenta de Fundabarrio, Mariela González, es profesora. La arquitectura. También está la presidenta de Conavi, es arquitecto también, Josefina Baldó. Josefina, hoy estudia también, chicas, felicitaciones. Bueno, Josefina Baldó, el Coco Angarita también es profesora ya, arquitecto, el presidente de INAVI. Mira, así que este es un gobierno muy ucevista, ¿no? El gobierno, de verdad. Sí. Ahora, y yo que soy pelotero del equipo de la universidad. Ahora, fíjate, este año, Navarro pudiera decirnos, Héctor, todas las cosas que nosotros hicimos en un año apenas, en función, no de la UCB nada más, en función de las universidades. Claro que falta un mundo por hacer. Sí, es muy poco tiempo. Sí, ¿sabes? Pero mira, ahí está el ministro, te va a hablar y nos va a hablar para que nos dé un saludo. Quiero conversar algo muy importante contigo. Ok, vamos a oír al ministro. Héctor. Hola, Gladys, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, aquí. No sé si te acuerdas, o sea, en innumerables oportunidades nos hemos conseguido. Soy alta, pecosa. Y me has atendido muy bien. Y buena moza, dicen que eres. Casi un correo al corazón. Gracias. Hay una cosa, nosotros tenemos, del 16 de febrero, pertenecemos a un grupo de compatriotas que decidimos constituir el Círculo Patriótico Bolivariano Parroquial de Educación, Cultura y Deporte Simón Rodríguez, en honor al maestro Simón Rodríguez de la parroquia Caricuao, porque nosotros vamos a hacer el centro piloto, el modelo a seguir por las demás parroquias. Y el 16 de febrero, personalmente, fui al Ministerio de Educación, a la Secretaría de la Presidencia, a la Primera Dama, a todos esos entes, y nos recibieron la comunicación con el proyecto, con las propuestas al proyecto el 16 de febrero. Entonces, dentro de la comunicación, solicitamos una audiencia. Y esto todavía no nos ha respondido. Entendemos que tienen numerosas peticiones y numerosas audiencias, pero queremos de repente saber cuándo nos podrán atender. Bueno, Gladys, tú me puedes hacer un favor. Ajá. Tú me puedes llamar al 564-1554. Ya va, un momentico. 564-1554. 54. Sí, y para ver para cuándo tenemos esa reunión. Eso sería el lunes, ¿no, ministro? El lunes, sí, a partir de mañana me llamas a ese teléfono. ¿Está bien? Ok. No. Bueno, y entonces, volviendo a la universidad, soy una ucevista de corazón. Mira, Gladys, Gladys, ¿me oye? Mira. También del país, para Gladys, la Gladys. ¿Me oyes? Te oye. Ok, pero mira, chica, pero deja que el ministro hable. Es que estoy emocionada. Ok, pero bueno, chica, deja que el ministro hable un poquito. Tú eres pecosa, ¿qué más dijiste? Alta. Alta y pecosa. Bueno, Héctor, pero lo de las universidades. Oye, Gladys, al ministro, vamos a oírlo brevemente para que nos diga las cosas que hicimos para atender a las universidades en el primer año de gobierno. A ver. Bueno, mira, Gladys, y a todos los oyentes, primero reconocimos una deuda que tercamente el gobierno anterior se negó a reconocer a los profesores universitarios, una deuda del 10 más el 6%, los universitarios saben a qué nos referimos con esto, y se comenzó a pagar, y falta un pedacito por pagar, que es el año 98, que se paga durante el mes de marzo. Creemos que el día 30 de marzo vamos a estar pagando esa deuda a las universidades. En segundo lugar... El 30 de marzo. El 30 de marzo debemos estar pagando... ¿Una deuda que asciende a cuánto, más o menos? Esa es una deuda, es el 16% del salario del año, todo el año 98, más 4 meses del 99. Es lo que estaba pendiente, porque el año pasado pagamos... Pagamos el año 97 completo. Desde el año 97 estaba esa deuda pendiente, y la hemos pagado una primera parte, como ya oyeron, y vamos a seguir cancelando la deuda laboral. Sí, y hoy en día estamos trabajando, como ustedes saben, con el aspecto que tiene que ver con las normas de homologación. Eso está trabajándose en finanzas, en una comisión mixta que está, por supuesto, evaluando el impacto financiero de una medida de ese tipo, pero estamos trabajando muy fuertemente en eso. Hemos reconocido la deuda por normas de homologación y además El Ejecutivo Nacional está trabajando en este momento todo lo que tiene que ver con fideicomiso, con prestaciones sociales, para hacer la propuesta al país que será anunciada muy prontamente. De acuerdo, muchas gracias, Héctor. Pero fíjate tú, además de eso, Gladys ha dicho también una gran verdad, que es que en las universidades internamente hay mucha tela que cortar. Ahí hay muchos procedimientos enquistados, hay mucha, bueno, corrupción desatada, a veces ineficiencia, falta de planes claros de gerencia. Bueno, la universidad ustedes saben que es autónoma, el gobierno no puede meterse allí a estar dictando pautas, a dar instrucciones, pero claro que yo hago un llamado. El país está en revolución, pues también hay que hacer una revolución por dentro de las universidades. Los estudiantes, vamos a tomar las banderas. Los empleados, como tú, Gladys, a tomar las banderas. Vamos a elegir en las universidades rectores y autoridades que de verdad estén comprometidos con la revolución. Y no, todavía hoy, por ejemplo, el país lo tiene que saber. Una buena cantidad, casi todos los rectores, bueno, ellos están trabajando, yo no voy a decir que no lo hacen, pero bueno, algunos de ellos hemos detectado que mantienen compromisos con la Cuarta República y no quieren incorporarse al proceso revolucionario. Bueno, entiendo que hay procesos electorales abiertos, ¿no? En la central habrá elecciones, en otras universidades. En los Andes, en el Zulia. Bueno, vamos, si nosotros no estamos aquí nombrando a nadie porque no se trata de eso. Pero sí hay que hacer muchos cambios por dentro de las universidades y entiendo que eso también lo estamos trabajando con mucho detalle. Absolutamente, sí, estamos tratando de estimular un proceso que hemos llamado de constituyente universitaria, que toca no solamente a las universidades en lo interno, sino que además pretendemos que sea un proceso nacional que involucre, por supuesto, a una fuerza muy importante. Así es, presidente. Néstor Vargas, de aquí mismo, el Orsa. Néstor, te escucha el presidente. A ver, Néstor, te oímos. ¿Aló? Ah, sí. Ah, buenos días, presidente. Muy bien, buenos días, Néstor. ¿Cómo andas? ¿Cómo anda la familia, hermano? Está todo bien. Mire, la pregunta mía... ¿Tú estás llamando de dónde? La pregunta era de que cuándo va a llegar la cobertura para celulares aquí en el Orsa. Coberturas para celulares. Vamos a ver, nosotros hemos anunciado un plan... A ver, por allí está el presidente de Conatel. Ven acá, Diosdado, el teniente Diosdado Cabello. Por favor, acércate para que oigas esta pregunta de Néstor Vargas. Él está preguntando acerca de la cobertura de celulares para el Orsa. Hay un plan al respecto, pero yo quiero que responda con mayor precisión quien maneja directamente el tema, un oficial en retiro del ejército, de los muchachos del 4 de febrero, estos muchachos que han estado estudiando, además ingeniero de sistemas, ¿no? Sí. Ingeniero de sistemas, en la cárcel estudiaba, yo recuerdo, y luego terminó su carrera al salir de prisión, y ahora es presidente de Conatel, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, y está haciendo un extraordinario trabajo. Así que aprovecho para felicitarte, Diosdado, por tu patriotismo, por tu alta capacidad de gerencia, tu alta sensibilidad en torno a este gran problema del país. Hay grandes proyectos, eso es una de las áreas que se ha comenzado a desarrollar. El año pasado creció en un 20%, y este año va a seguir creciendo. A ver, Diosdado, en torno a la pregunta puntual del amigo Néstor Vargas. Sí, parte del trabajo y de estas visitas para acá es verificar en qué partes del país hay o no hay cobertura. El Orsa, pues, tiene problemas de cobertura. Ya esto se ha hablado con la gente de Telcel, que van a ser los primeros que van a salir acá la señal. Esperamos que para el mes que viene ellos nos ofrecieron que Telcel va a estar funcionando con cobertura en toda la parte del Orsa y las poblaciones vecinas. Telcel es una empresa privada, ustedes saben, pero tiene pues una concesión para telefonía celular. Tiene telefonía celular y tiene la intención es expandirse a toda Venezuela, y el proyecto concreto de ellos es que para el mes que viene el Orsa debe tener señal de telefonía. De todos modos, Diosdado, vamos a estar vigilantes para que se cumpla esto y, claro, en acuerdo con ellos, porque ellos son una empresa privada, eso no depende directamente de nosotros, aunque tenemos injerencia, por supuesto, como Estado, porque hemos recuperado el papel del Estado, eso es algo importante. Y por eso es que algunos empresarios, algunos, no todos, pero algunos que se malacostumbraron aquí a hacer lo que les daba la gana, a hacer y deshacer con los venezolanos, ahora andan chillando. Ahora dicen que es que el gobierno no gobierna. Resulta que ahora es cuando estamos gobernando, ahora es cuando Conatel está en manos de un Estado responsable, ahora es cuando Conatel, para poner un solo ejemplo, está gestionando, está buscando consenso, haciendo acuerdos con las empresas privadas nacionales y mundiales. Hace poco fuimos a inaugurar, por ejemplo, allá en Río Chico, hace como un mes y medio, una planta, oigan bien esto, una estación, quise decir, una estación terrestre satelital. Es una de las 5 más grandes de Sudamérica. Y ahora con esa estación terrestre, esa es empresa privada de Francia, de España, de Estados Unidos. Eso es una tremenda instalación moderna del siglo XXI. Venezuela está entrando al siglo XXI en el área de telecomunicaciones, pero con bastante firmeza. Entonces, ahora con esos satélites que están disponibles, es un grupo de antenas que se va moviendo, buscando los satélites. Creo que son 48 satélites que andan allá arriba, que ya están siendo rastreados y podemos llegar a ellos dentro de poco. Yo creo que este mismo año, Diosdado, ¿no? Seguramente esa empresa que es transnacional va a comenzar a ofrecer servicios. Si, por ejemplo, alguien de aquí del Orza o de más allá, vamos a suponer que estamos allá en la Suberita, o estamos en Carabalí, o en el Meta, bueno, alguien que quiera suscribirse al servicio de teléfonos celulares con satélite y pagarle a esa empresa, se puede suscribir, y desde allí se puede comunicar con cualquier parte del mundo. ¿Cómo creen ustedes que hablé yo ayer con el presidente Bill Clinton? Él iba en un avión hacia la India, yo estaba en Miraflores y estábamos conversando por satélite. Ese servicio ya existe en Venezuela y es uno de los más avanzados del continente americano. Así que allí vamos con un plan bastante revolucionario y audaz en el área de telecomunicaciones. Muchas gracias, Diosdado, y espero que pronto esto exista aquí en el Orza, pero ahí está la función nuestra, supervisar y apurar y coordinar y facilitar para que la empresa pueda venir y pueda ofrecer telefonía celular para todos los habitantes del Orza. Yo recuerdo cuando estaba aquí no había ni teléfonos de CanTV, no había. Uno para llamar tenía que ir a la Guardia Nacional, al comando de la Guardia. Aprovecho para saludar también al comandante del destacamento de la Guardia Nacional, por allí anda con todas sus tropas, sus oficiales, la familia. Uno iba allá a pedir prestado el teléfono, el único teléfono que había, y nos comunicábamos era por radio, desde el escuadrón hacia Caracas, San Juan de los Moros. Y recuerdo cuando llegó la primera comitiva de CanTV, uno de los primeros teléfonos que instalaron fue, por cierto, aquí en este local de Rosa Mallorquín. Así que allí vamos, ahora tendremos pronto, Dios mediante, telefonía celular en el Orza y también telefonía satelital en toda Venezuela. Así es, presidente, y siguen las llamadas. Ahora una llamada desde la capital, desde el silencio en Caracas. Se trata de la compatriota Lisbeth Ruiz. Lisbeth, te escucha el presidente. Aló. Hola, Lisbeth. Buenos días, señor presidente. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Estás en el silencio? Sí. Ah, imagínate tú. Anoche estaba yo pasando por el silencio. ¿Verdad? Sí, pero uno siempre lo ve de lejito. Porque... No, yo iba manejando anoche. Sabes que anoche me fui con mi hijo Hugo a cenar, lo invité a cenar. Comimos comida china. Qué chévere. Y me fui con él y yo iba manejando y él al lado. Pasamos por ahí por el silencio, por los túneles y esto. Dime, Lisbeth. Mire, señor presidente, lo llamaba porque tengo un pequeñito problema. Sabe que soy, bueno, una de las tantas desempleadas de este país. Yo soy técnico superior en geología y ya tengo casi 22 meses de graduada y ninguna empresa de este país me ha dado la oportunidad de desarrollarme como técnico, ¿no? Geología. Ajá, y seguí mi carrera porque, cónchale. ¿Dónde te graduaste, Lisbeth? Yo me gradué en el Instituto Universitario de Tecnología en el estado Táchira, IUC, zona norte. No sé si lo... Instituto Universitario de Tecnología Zona Norte, en Táchira. En el Táchira. La sede principal queda en San Cristóbal. Y el núcleo donde yo estudié queda en Michelena, estado Táchira. Ahí sale el técnico superior. El núcleo en Michelena. Ahora, ese instituto, el Instituto Tecnológico, pero ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Agroindustrial Región Los Andes. Agro... Industrial, región Los Andes. Agroindustrial. Tú no me dices que eres geólogo, pues. Sí, pero salimos técnico superior en geología y minas. Técnico superior en geología y minas. Ajá. Ok, ahora, ¿no has conseguido trabajo? No, no, eso he metido papeles en todas las empresas y con eso nada, no le dan la oportunidad a uno, de verdad que es bien difícil, ¿no? Uno se decepciona en este país porque, coño, la situación es un poquito grave, ¿no? Mira. Siempre le dicen a uno, no, te llamamos, espera, y bueno, todavía estoy esperando. ¿Y tú vives allá en Caracas? Bueno, estaba aquí en Caracas porque de verdad que, cónchale, a ver si buscaba una salida. Bueno, Lisbeth, mira, fíjate, otra cosa, ¿eh? Pero no te desilusiones, como tú lo has dicho, no. Nosotros estamos saliendo y tenemos que salir poco a poco. Tú eres una mujer joven, muy joven. Se nota, bueno, en tu voz y en tu disposición, así que levanta ese ánimo. Y yo no me voy a comprometer contigo porque no puedo a que vas a trabajar mañana o pasado mañana o esta semana, que te voy a conseguir trabajo. Pero sí voy a gestionar inmediatamente. Yo le voy a pedir al ministro Giordani, que está por aquí oyéndome, que hable con el presidente Petróleo de Venezuela. Sabes que tenemos unos planes que este año deben arrancar, ya se están haciendo algunos estudios, para ampliar la exploración petrolera, por ejemplo. Ustedes saben que, no sé si tú oíste, Lisbeth, cuando expusimos desde la sede de PDVSA los planes para los próximos 10 años de petróleos de Venezuela. Creo que sí escuché algo. Ajá, sí escuchaste algo, pero no estás muy enterada. No. Bueno, fíjate, tenemos proyectos. Uno de ellos es la exploración. Andamos buscando y vamos a buscar, y estoy seguro que los conseguiremos, los gigantes livianos, así los hemos llamado, porque tenemos la precisión, informaciones no confirmadas, pues desde el punto de vista científico, que en Oriente y en otra región del país pudieran existir grandes, gigantescos, por eso le llamamos gigantes livianos, reservas o depósitos o yacimientos, ese es el nombre, de crudos livianos. Tú sabes que la mayor de las reservas petroleras nuestras son petróleos pesados y superpesados, lo cual es una desventaja a nivel mundial. Las mayores reservas de petróleos livianos están allá en el Medio Oriente. Pues nosotros vamos a seguir buscando petróleos livianos. Aquí en Apure se consiguieron algunos yacimientos por la zona de Guasdualito, el distrito Páez, municipio Páez, pero ahora vamos a buscarlos en otras partes del país. También tenemos un proyecto de gas. Al norte del Guárico hay un gigantesco yacimiento de gas libre. En el piedemonte andino, los estados Barinas, Portuguesa, hay también yacimientos muy grandes de gas libre. Y nosotros vamos a ser un país no solo petrolero, sino gasífero industrial y también petroquímico. Pero especialmente, bueno, y contamos con ustedes. Lo que pasa es que, como tú sabes, venimos saliendo de una situación muy difícil. Este año es el año en que comenzaremos a levantar vuelo, a generar más empleo, a elevar o hacer proyectos concretos como esos de gas y de petroquímica y de petróleo. Así que, Giordani, ahí tienes los datos de Lisbeth Ruiz. Te va a llamar el ministro Giordani seguramente hoy mismo, porque yo conozco a Jorge, que es muy inquieto, para que tú le presentes tu currículum. Y bueno, está recién graduada, Jorge, esta muchacha, Lisbeth, hace un año y medio, y no ha conseguido trabajo. Ojalá, Lisbeth, pronto tú estés aplicando tus conocimientos en función del desarrollo del país. Yo estoy seguro que sí. Yo voy a estar pendiente de tu caso. Bueno, presidente, tenemos otra llamada, esta vez desde el estado Vargas, desde Catialamar. Luis Guerra. Luis, te escucha el presidente. Aló. ¿Aló? Aló, Luis. Ajá, sí, buenos días. Hola, Luis, buenos días. ¿Cómo estás tú? Bueno, bien, aquí. Mire, señor presidente, yo por el momento estoy de acuerdo con todos los cambios que hemos tenido en el país, ¿verdad? Sobre todo con los políticos y la importancia que se le está dando a la comunicación. Soy padre de familia y tengo 31 años y 13 de servicio consecutivo en el área de construcción. ¿Cuántos hijos tienes, Luis? Dos. ¿Dos hijos? Sí, sí. ¿Están estudiando? Sí, ya me faltan como 5 materias, bueno, más la tesis para graduarme, ¿no? Ah, ¿tú estás estudiando? Sí, también. ¿Qué estudias, Luis? Administración, mención informática. Administración, mención informática. ¿Y tus hijos están en escuela primaria? Sí, están en la guardería. ¿Y tu esposa trabaja? Bueno, no, por el momento no. Está en la casa, ok. Ahora dime, te oigo. Sí, bueno, aparte de todas las cosas positivas que le he dicho, ¿no? Yo estoy un poquito preocupado por la situación que estamos viviendo. Usted la debe saber, sobre todo en lo económico. Sí. ¿Verdad? Yo soy partidario que usted con un plan o una medida que pueda tomar ahorita en estos momentos es con respecto a la parte de la construcción, ¿verdad? Porque usted lo debe saber bien, que la construcción da fuerzas de empleo a los profesionales, técnicos y obreros. Y yo pienso que en la actualidad, con el momento político que estamos viviendo, eso para usted sería muy bueno, satisfactorio. Y lo otro es, me causó gracia, es que estuve esperando el 16 y me puse a ver las novelas, que no me gustan. Y estuve esperando por la locución de usted sobre el futuro del Estado Vargas, y realmente no la observé, me sentí un poquito desilusionado. Muy bien. Yo espero que usted pronto no hable del Estado Vargas, y ante inclusive de las elecciones, den un plan a nivel de construcción, que sería muy bueno para nuestro país. Hasta el momento, bueno, pienso que usted va muy bien en su gestión. Gracias por escuchar. Mira, no, Luis, te oigo, pero no te retires todavía. Esa llamada no la pagas tú, ¿verdad, Luis? Sí, la estás pagando, pero ¿por qué la paga Luis? No tenemos un sistema de... ¿Ah? Ah, no, bueno, yo estoy llamando por mi teléfono particular, pues. Ah, bueno, ya eso lo vamos a aclarar, lo vamos a arreglar. No, que yo quiero que la gente que llama no pague. Claro, no, eso tenemos que asumirlo nosotros, no sé cómo, Conatel, Diosdado, toma nota, no, la gente a veces espera 10 minutos, imagínate tú. No, Diosdado, yo quiero que inventemos un sistema, si no yo vendo un carro de eso de allá de Miraflores y con eso pagamos las cuentas estas. Luis, ¿estás ahí, Luis? Sí, cómo no. Ok, fíjate, primero, no, te agradezco tu llamada, te oímos con mucha atención, la crítica y todo. Fíjate tú, en lo del día 16, ¿qué fue lo que pasó? A todos los amigos de Vargas, yo aprovecho para saludar a toda la gran familia del Estado Vargas, a toda la gente que vive por allí, especialmente los que sufrieron hace 3 meses esa tragedia directamente, todos la sufrimos, pero los que perdieron familiares, que son tantos, desaparecidos, perdieron propiedades, etcétera. Y yo estoy seguro que Luis, el pueblo de Vargas, se ha tratado de manipular, se ha tratado, como siempre, pues la contrarrevolución y los sectores interesados en tratar de convencer a la gente de que es que nosotros no estamos haciendo nada, que etcétera. Yo estoy seguro que eso no lo van a lograr, porque el pueblo sí tiene conciencia. El pueblo de Vargas ha visto todo lo que allí hemos hecho desde el mismo día 16 de diciembre. Todo lo que hicimos, de la operación rescate, los refugios, la recuperación de algunas cosas en la primera instancia, el hecho de haber comenzado clases. Los niños están en clase, algunos con dificultades, pero por supuesto que hay muchísimas, especialmente en el Estado Vargas por la tragedia. Ahora, mira, Luis, y a toda Vargas y a toda Venezuela, cuando yo fijé en mi agenda el 16 de marzo para dar la alocución, lo hice porque ese día, especialmente, primero porque ya tenemos decisiones tomadas. No es fácil tomar decisiones tan de fondo, tan estructurales. Yo incluso las calificaría de históricas. Yo no puedo caer en la ligereza, no puedo aceptar presiones de nadie, no puedo ser irresponsable a la hora de tomar decisiones para Vargas. ¿Por qué, amigos de Vargas? Especialmente para ustedes. Porque si yo me dejo llevar por presiones, que si alguien hizo una marcha, que si alguien dijo en televisión que Chávez está retardando decisiones, que no está asignando los recursos, que dónde están los recursos de la ayuda internacional, todo eso que se ha dicho, yo en verdad lo veo, lo analizo, pero le hago caso a lo que yo sé que puede venir con buena fe, pero hay muchas de esas cosas que vienen de mala fe o porque la gente no sabe, pero sí le respondo a Vargas y al pueblo venezolano. Yo no puedo ser irresponsable, dejarme llevar por presiones y tomar decisiones. Por ejemplo, supónganse ustedes que yo en enero, por la presión, hubiera decidido en febrero que vamos a construir una nueva ciudad en Los Corales o en Carmen de Uria. Y pues hay muchos empresarios que quieren de una vez meter máquinas y hacer edificios y vender las viviendas inmediatamente. Hay otros que tienen proyectos turísticos rápidos, los hicieron pero muy rápido. Porque eso es muy fácil, sentarse en una mesa, agarrar una foto aérea o un mapa, agarrar, pedir, nombrar un equipo de expertos y diseñar los planos de un edificio turístico para hacerlo otra vez. Eso es muy fácil. Eso se hace en un día, pues. Eso se hace en un día. Y aquí está, entonces hay gente que se ha presentado con proyectos, hay otros de muy buena fe que los tenemos y los estamos revisando. Pero hay otros que han querido presionar para que ya se comience a construir allí. No, eso no puede ser así. ¿Saben por qué? Porque cualquier decisión que se tome a la ligera, en la cual no se consideren los peligros que ahí quedan y que se pueden repetir en los años futuros, nosotros pudiéramos estar condenando a la muerte a 100.000 o 20.000 personas para dentro de 50 o de 100 años. Porque lo de Vargas no es la primera vez que ocurre, amigos. Mire, tenemos datos que en 1800 ya había el alerta de que cosas parecidas ocurrieron en Vargas. Los indígenas que habitaban esas costas, ¿saben cómo llamaban al cerro que da a la cordillera, que da para allá, para la costa? La montaña que escupe piedras. Así llamaban a esa montaña los indígenas, los caribes. Entonces, nosotros no podemos caer, yo no voy a caer, digan lo que digan, en la irresponsabilidad de muchos gobiernos anteriores que dieron permiso para construir allí edificios, casas, quintas, sin tomar en cuenta las condiciones geológicas, las condiciones y las amenazas de las cuencas, el manejo de la cuenca, el mar, todo eso. Así que ustedes han visto todos cómo hemos estado trabajando sin descanso el ministro Carlos Genatio y todo un gran equipo de venezolanos expertos en cuencas. Mire, esa gente se ha metido hasta las cuevas de la montaña, de donde bajaron esas toneladas de piedras gigantescas. Allá han caminado por la montaña hacia las cuevas para tomar mediciones científicas, fotos aéreas. Han perforado hasta 100 metros en profundidad hacia abajo, como cuando se busca petróleo, para tomar muestras de las diversas capas de la tierra y para determinar cuáles son las causas que han producido este fenómeno. Así que yo estoy seguro, Luis, que tú y toda la gente de Vargas entiende esto y no se va a dejar manipular por los que quieren presionar y decir y hacer de una vez. No. Ahora, yo el día 16 teníamos lista la exposición, pero como te dije, ese día se vencían el plazo para las postulaciones de candidatura. Yo tenía que ir a postularme al Consejo Electoral, como lo hice. Y en verdad no había tiempo. Para hacer una cadena nacional bien hecha, bien preparada, no había tiempo. Pero lo vamos a hacer mañana lunes. Ayer hablé con Genatio, yo estoy consciente de que es urgente anunciar un primer lote de decisiones. Mañana, amigos de Vargas, en la noche hay cadena nacional. Mañana sí es verdad que no lo salva, pero ni mambarito de la cadena nacional. A las 7:30. No lo salvan, se salvarán de un pasmo, pues, a los que no les gusta esto, pues yo sé que la mayoría les gusta. Bueno, por ahí decían que las mujeres que están bravas, mentira. Mentira, la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Incluso hace poco vi un grupo de muchachos, andaba tres muchachos con sus novias por allá por Caracas. En una esquina yo iba manejando y me paro en el semáforo. Chávez, ¿cuándo hay cadena? Yo pensé que era para criticarme. Yo les dije, pero bueno, a ustedes les gusta. No, sí, vale, eso es muy bueno porque nos estás enseñando, chicos, no te dejes, hazlo cada vez que tú quieras. Nosotros los jóvenes queremos saber, y es verdad, vale, porque ellos oyen, ven, toman nota, todos. Así que mañana no lo salva, a los que me critican no lo salva, se salvarán de un pasmo, pero de la cadena nacional mañana, con todos los hierros, no lo salvará nadie. Mañana vamos a hacer una cadena extraordinaria. Y mañana vamos a explicar dos temas que son muy importantes. Primero, los primeros detalles de cómo vamos a comenzar a pagar la deuda laboral acumulada durante 25 años. Óiganlo bien. Para los que dicen que nosotros y que no estamos haciendo nada en lo económico, bueno, ¿y qué es esto? ¿Pagar una deuda qué es? Ah, porque aquí los neoliberales, los gobiernos irresponsables de los últimos 25 o 30 años pagaban la deuda externa, eso sí, pero la deuda interna de los trabajadores, de los viejitos, de los profesores, de los maestros, de los etcétera, nunca, no, eso no importa. Y si salían a protestar, mándenle la policía, mándenle la guardia, mándenle el ejército, échenles plan para que no cobren la deuda. ¿Es cierto o no, Lino Martínez? Allá está Lino Martínez con el ojo pelado, porque es el ministro del Trabajo y trabajando duro en esa comisión presidencial que está presidiendo el vicepresidente Isaías Rodríguez, que también es un abogado laboralista y un hombre de una gran sensibilidad en función de los derechos de los trabajadores venezolanos. Pues vamos a pagar esa deuda, vamos a comenzar a pagarla, 25 años de atraso, y mañana yo voy a anunciar cómo es que vamos a comenzar a pagar la deuda a los trabajadores este mismo año. Comenzaremos, claro que no será este año, no pagaremos todo, imposible. Yo sé que ustedes lo saben, valga la redundancia, yo sé que ustedes tienen conciencia, pero vamos a pagar eso en el más corto plazo posible y comenzaremos en el segundo semestre de este año. Ahora bien, mañana explicaremos eso, la primera explicación, porque el plan es de largo plazo. Mañana anunciaremos las primeras medidas y también vamos mañana a anunciar el plan, la primera fase del plan de reconstrucción del Estado Vargas. Mañana sí va la información con la mayor claridad posible, porque ahora sí, después de un trabajo de 3 meses, con los técnicos venezolanos, ayudados por expertos franceses, norteamericanos, alemanes, españoles, colombianos, que vinieron, han estudiado con nuestra gente, y ahora sí tenemos un plan muy firme. Vamos a anunciar la primera etapa. Y el día martes anuncio que voy para Vargas. Vuelvo a Vargas. El martes, después de mediodía, estaremos iniciando Esqueda. Por ahí me mostraron una foto de unos camiones roqueros gigantescos. ¿Dónde está la foto, Esqueda? Unos camiones, la rueda del camión son más altas que Esqueda. Bueno, eso no es muy difícil, pero más altos que Gruber. Eso sí es, aquí está. ¿Este eres tú, Esqueda, esta foto? No, esta no es Esqueda. 28 millardos. Aquí está, 28.000 millones de bolívares ya están listos para comenzar a reconstruir la carretera, es decir, una avenida. Eso es provisional. Equipos especiales. Con equipos especiales. Ustedes han visto las piedras. Para los que dicen que nosotros no hemos hecho nada, vayan a ver lo que en 3 meses hemos. Ojalá vieran las primeras imágenes que yo vi el 16 de diciembre en la tarde. Aquello estaba sepultado, no se veían avenidas, ni calles, ni nada. Vayan a ver 3 meses después, todos, cuántas toneladas de barro, trabajo día y noche, sábado y domingo, 31 de diciembre, 1 de enero, cuántas toneladas de piedra se han sacado, cuántos kilómetros de tuberías para llevar el agua, de tuberías de aguas negras, de cloacas, de postas de electricidad y cableado, cuántas escuelas se han reparado, cuántas campañas de vacunación, cuántas toneladas de comida se han repartido, cuántas cisternas de agua, cuántos barcos cargados de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a la segunda fase, que es la más difícil, que son las obras de peso, la carretera completa, la avenida, las calles. Vamos a ver dónde reconstruimos viviendas. Mañana informaremos eso, pero aquí estoy viendo el camión roquero gigantesco. Mira, una rueda de este camión, Teresita, más alto que tú. Imagínate tú. ¿Ah? Nada, chica, más alto que tú. Estos camiones roqueros para aguantar las toneladas de piedras que van a seguir sacando de allí. 26.000, dije, ¿no? 28.000 millones de bolívares. Mañana, el martes, voy a colocar o arrancar. A lo mejor me monto en un camión de esto y lo manejo un rato. Sería bueno, un camión roquero. Pero yo voy a estar allá con todos para arrancar. Vamos a iniciar la construcción de la vía principal desde Maiquetía hasta Los Caracas. Y ojalá podamos más allá. Si nos rinde el dinero, ojalá nos rinda. Y vamos a aprovechar el verano, Esqueda. Vamos a trabajar de noche, las noches de luna llena. Yo siempre digo eso. El día tiene 24 horas. Sábado y domingo vamos a trabajar intensamente, civiles, militares, el cuerpo de ingenieros. Estas son empresas privadas, ¿no? Estas son empresas privadas. El Estado no tiene estos vehículos tan grandes, gigantescos, camiones roqueros. Nosotros tenemos rockero, pero es Juan Barreto, que es el rockero porque baila rock y esas cosas, sí. ¿Ah? Por eso es que es rockero. Bueno, así que el martes estaremos en Vargas poniendo en marcha esa obra, que es la primera obra ya de peso. Y así como esa, mañana anunciaremos las demás. Un saludo, Luis, a ti y a toda la gente de Vargas y de Venezuela. Bueno, presidente, ahora un pase a la unidad móvil con Víctor Avilán. Hay muchísima gente allá afuera que quiere participar y que ha venido a esta fiesta en el Orza que empezó con Aló, Presidente. Gracias, Juan. Seguimos aquí en la calle 17, donde mucha gente se ha dado cita con la esperanza de poder conversar con el presidente. El señor Martín Rábago, de aquí mismo de El Orza. Señor Martín, el presidente le escucha. ¿Aló? ¿Aló, Martín? Mira, ¿aló, Martín? Presidente, yo quiero hablar con usted a respecto de lo que hablamos en Tontarrita. Ah, bueno, mira, a Martín, ¿cómo estás tú, Martín? Yo estoy en casa. ¿Cómo? Tengo un ganadito y no tengo trabajo para ponerlo, para tenerlo. Y así es que yo quiero, ahí usted me ayuda como queramos nosotros. Mira, Martín, ¿cómo estás tú? Bien. ¿Cómo están los muchachos? Están buenos. Deben estar ya, hombre. Dígame. Bueno, Huguito, nunca olvida a tus hijos. Martín Rábago, ya les voy a decir quién era brevemente. ¿Quién es? Corrijo, Martín, ¿quién eres? Un buen amigo, un hombre de esta tierra, quien estaba cuidando allá el hato Santa Rita, aquel hato que yo les comenté, donde en 1986 instalamos una unidad cívico-militar. Luego Martín salió de allí, él trabajó conmigo, ahí se quedó conmigo porque él tenía varios años ahí y nunca le pagaban. Ah, Martín. Nunca me... Mira, eso es lo que yo llamo la nueva esclavitud. La nueva esclavitud, es decir, Martín Rábago, que me estás oyendo, Martín, y señor, yo quiero verte ahora más tarde. El general Martínez, hazme el favor. Muy bien. Yo quiero hablar con Martín Rábago personalmente en privado ahora. Martín, no, bueno, con su mujer, ¿cómo está tu mujer? Está buena. Bueno, dale un saludo, muchos recuerdos a los muchachos. Mucho gusto. Bueno, los muchachos de Martín, 3 muchachos recuerdo, ¿verdad? Sí. 3 muchachos, 3 varones. Vivían allá en Santa Rita. Yo le dije a Martín que se quedara con nosotros y él se quedó ahí con los soldados y su esposa, tenían su casa allí. Pero tú crees que a Martín, que trabajó creo que unos 18 años, ¿no, Martín? Sí. Tenías trabajando ahí muchos años. Jamás le pagaron, Lino, tú que eres ministro del Trabajo. Es decir, el dueño de ese hato no vive aquí. Él tiene una avioneta, o tenía, no sé si la tiene todavía, no sé si es el mismo dueño incluso. Habrá que averiguar, pero en ese tiempo... Él vivía en San Cristóbal, en Arauca, por ahí, y venía de vez en cuando a traerle ropa vieja y espagueti con sardinas. Ese era el pago para Martín y 3 muchachitos sin escuela, sin médico, sin medicina y una mujer allá, pasando hambre. Bueno, ahí tenían un pedacito de tierra donde sembraban, tenían un cochino, ni siquiera una vaca, y no había nada, eso estaba abandonado. Y nunca le pagaron a esa familia. Bueno, si uno se pone... Eso es contra la ley, es que eso es ilegal para meter preso a alguien, para llevarlo a prisión, Lino. Ahora, aquí nunca ha habido justicia para el pobre, chico. Porque los jueces, ¿dónde estaban? Al lado del poderoso, amparando al poderoso. Esa es la revolución. Ahora, Martín Rábago, fíjate tú, después de 12 años... Me dice por aquí, delante de toda Venezuela, que él tiene un ganadito, pero no tiene ni un pedacito de tierra, ni una casa. Y los hijos a lo mejor no estudiaron, porque desde niños tenían que... Yo los recuerdo, los niños. Huguito, mi hijo, y mis hijas, Rosy y María, se hicieron muy amigos de ellos, porque, bueno, vivíamos allá juntos. Yo tenía un cuarto, allá nos quedábamos a veces. En invierno uno no podía venir para acá todos los días. Se quedaba uno allá varias temporadas, varias semanas. Bueno... Los niños tenían que trabajar desde niños, pues. Tenían que trabajar arreglando la cerca, manteniendo aquello más o menos, sin dinero ni nada, trabajando con las uñas. Entonces una familia, imagínate si sacábamos la cuenta salario mínimo por tantos años, por las prestaciones de aquel entonces, ¿cuánto le debe a Martín Rábago, el que era dueño del hato Santa Rita? ¿Cuánto le deberá, Lino? He hecho un cálculo, 18 años. Sí, bueno, eso es imponderable por los intereses. Se puede comprar medio hato con eso. Sí, ya ese hato es más de él que del anterior dueño. Ajá. Pero no hay forma de facilitar justicia en ese caso. A la hora en que un abogado, tú que eres abogado, quieras defender a Martín Rábago, no hay ningún documento. No, y además... No hay documentos, él no se firmó nada, no hay contratos, no hay nada. Y fíjate esta otra irregularidad. La situación de semiesclavitud, ¿no, Lino? Claro, es una nueva esclavitud. Como decía el presidente, una esclavitud. Una nueva esclavitud. ¿Sí? Es una nueva esclavitud. Sí. Pero además, fíjate, este tipo, es un solo detalle para ver la injusticia que hay allí. Si tú tienes una deuda y quieres cobrarla, pasa el tiempo. En este momento no recuerdo porque el derecho mercantil no es mi especialidad, pero tienes por lo menos 5 o 10 años para reclamar esa deuda. Un trabajador, en algunos casos, al pasar 6 meses ya no puede reclamar nada de lo que le deben por su trabajo. Y en algunos casos, mejores todavía, máximo 1 año para reclamar. Después del año ya no puede reclamar nada. Pierde el derecho a reclamar, aunque le siguen debiendo, pero la ley no le da facilidad para cobrar. Por eso, Lino y amigos de Venezuela, es que la revolución no puede tener marcha atrás. Mire, si uno tiene que quemarse vivo para que la revolución viva, pues estamos dispuestos a quemarnos vivos.